y tal vez les pueda contar como un poquito sobre ese tema en el transcurso de la charla. Pero quiero simplemente que en este saludo leer un mensaje que me llegó hace un momentico, a las 7:43 de la mañana. Me dice, alguien que hizo un entrenamiento que yo tengo con un compañero que se llama Carlos Jaramillo, y dice, escuché tu live de reconexión con la abundancia que hiciste con Carlos Jaramillo. Si bien recuerdo el nombre. Le hice como cinco viajes a ese hijo de madre para poder terminar de escucharlo. Ja, ja, ja. Valiosa info, la verdad, como todo lo que he escuchado de ustedes, pero los odio y al mismo tiempo agradezco cada vez que dicen, los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Imagino que por la situación que hoy vivo, que es algo compleja y que nos tiene a mi mamá y a mí angustiados. No voy a decir, por supuesto, el nombre porque probablemente esté aquí. Pero lo que quiero decir es, esta es una persona que ya está lista para una actualización genética de la información. Nosotros no podemos seguir creyendo que los trabajos son de 8 a 12, de 2 a 6, que hay que sacrificarnos, que hay que ser pobres para ser buenos, que Jesús nació en un pesebre, entonces nosotros también tenemos que entregar nuestras pertenencias y donarlas. Nosotros no podemos seguir creyendo que vivir en lo que me permite a mí sobrevivir es lo normal. Nosotros hoy vamos a darnos cuenta o a empezar a darnos cuenta que aquí no estamos por casualidad y que la normalidad no existe. Es lo único. Por ahora, pues, la introducción. Total, total, Lili. Gracias a todos entonces por estar acá. Gracias a John Mario, a Liliana, a Miguel y a todos ustedes por darse esta oportunidad. Como dice Liliana, esto no es casualidad, todo esto es causalidad. Y si ustedes están acá es porque resonaron con la información que vamos a dar hoy. Yo sé que van a resonar y yo sé que en el momento de ponerlo en práctica, sus vidas les va a cambiar completamente siempre para bien. Listo, entonces, bueno. Iniciando, vamos a iniciar primero con Miguel. Miguel, por acá vamos Eso, en. contemos un poquito cómo va a ser la dinámica para que compartamos este rato. A ver, yo voy a poner aquí la carita de todos. Digamos que todos acá somos una misma comunidad, ¿no? O sea, una como una misma energía. A todos nos une algo y es comprender más por qué tengo problemas de dinero o por qué me llega el dinero y se me va o por qué no me llega el dinero o por qué me llega tanto dinero, pero no tengo paz, no tengo felicidad. Entonces, algo nos está uniendo con respecto a lo que es dinero. Pero la fuente de dinero realmente es lo que vamos a descubrir hoy, porque la fuente, el dinero no llega a nosotros por lo que nosotros estamos haciendo, simplemente, sino por la fuente que somos de todo lo que podemos expandir. O sea, entre nosotros más sepamos que lo que estamos es trabajando en nosotros para atraer todo lo que ya está ahí listo para poder tenerlo, disfrutarlo, comprenderlo de otra manera. Les pongo un ejemplo por si de pronto estoy siendo enredada. Si ustedes tienen en este momento un papá y una mamá con carro, mi hijo tiene una mamá con carro, ¿cierto? En este momento mi hijo podría decirme, oye, mami, préstame las llaves de la camioneta que voy a salir a la universidad. Un hombre juicioso, responsable, inteligente, bello, amoroso, ¿cierto? ¿Y yo qué le voy a tener que decir con todo el amor del alma? No, mi amor, no estás preparado para tener esa camioneta, para manejarla. ¿Por qué? Porque está muy chiquito, ¿no? Porque no tiene pase de conducción, ni siquiera es porque no tenga el curso, no tiene el pase. Las leyes universales están para cumplirse y esa es una ley universal, cumplir las leyes terrenales también. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? Preparándonos para lo que vamos a recibir. Si no nos preparamos, complicado. Por eso la invitación es que nos quedemos hasta el final. Entonces, la idea es que Miguel nos dé los tips de él. Apuntemos, yo por eso digo, estoy también en lugar de aprender, siempre estamos en el lugar de dar y en el lugar de recibir. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ver en el otro un maestro, siempre estamos recibiendo clase, pero desde las verificaciones son clases en amor. Entonces voy a estar súper atenta a las herramientas que va a compartir Miguel, que perfectamente me pueden potenciar a mí, estoy segura, a no ser que ya las practique y las pueda potenciar más. A Daniel también voy a estar súper pendiente, les voy a dar unas herramientas vitales en todo mi proceso, que a mí me hicieron reconectar con el dinero, porque siempre he sido un imán del dinero, pero cuando no supe valorarlo, no supe comprender su lenguaje, el idioma, cómo nos comunicábamos, entonces bloqueé el universo, porque el universo no nos bloquea, nosotros lo bloqueamos. Entonces yo lo bloqueé por todo lado.
¿Cuáles son las herramientas con las que yo lo desbloqueé? Te las voy a dar acá. Y después, pues, mi amor, John Mario, es que cuando le digo John Mario como que no me sale de la garganta. Mi amor, pues para compartir también un poco de la historia de él, porque realmente es muy inspirador uno apalancarse de los procesos de los otros, porque uno dice, ay, pues pucha, iba a decir una grosería, creer que estábamos en vivo, pero no, estamos acá en protegidos. Y dice, puta, pero si Miguel tuvo cáncer. ¿Cierto? Ay, pero es que Daniel, ¿cómo así? O sea, tuvo un papá borracho, maltratador, se murió. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Pasar por mi proceso, oye, tantas relaciones de pareja infructuosas, tener problemas con el dinero a pesar de que todo el tiempo llegaba a mí de manera fácil e inesperada, pero no lo comprendía y por estar guardando la lealtad familiar con mis ancestros que eran de mentalidad escasez, de escasez, ¿cómo no lo supe administrar, cierto? Y llegar a la historia de él donde ninguna de estas historias dramáticas le pasó, pero tampoco tenía buena conexión con el dinero. Entonces, es muy bonito que nos podamos quedar porque una cosa nos va a unir con la otra y al final vamos a comprender por qué hoy estamos compartiendo en este momento con personas que tienen muchísima sabiduría. Sabemos que ustedes están acá porque también tienen mucha sabiduría. Así es, Lili, totalmente. Bueno, Miguel, iniciamos contigo. A ver, ¿cuáles son esos consejos que a ti te sirvieron, que pusiste en práctica para que, digamos, lo fluyera toda esta parte del dinero? Bueno, miren, parto con lo siguiente. Escuchando a Lili, muchas veces en el servicio está la clave, pero en estos días yo tenía una conversación con una persona luego de un live y esa persona me decía, es que yo también quiero servir. Intento servir, pero no me fluye. Ojo con algo, yo servía. Y sirvo. Desde mi academia, más de 8 años, enseño, ¿sí? Lo que yo sé y lo que me funciona en los mercados financieros y ayuda a otros a que también ganen dinero a través de los mercados financieros. Y yo servía. Y de pronto Lili lo sabe, Dani lo sabe. Y muchos de mi comunidad les iba supremamente bien. Ganaban muy buen dinero y ganan muy buen dinero. ¿Y ustedes qué creen que le pasaba a Miguel como mentor, como hoy, el que es que es el que me está enseñando, ese es que él me está educando? Y ¿ustedes qué creen? No hacía plata. Y los alumnos producían mucho. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque muchas veces queremos servir, pero nosotros aún no estamos sanos, o aún no hemos hecho ese despertar de conciencia, o aún no hemos hecho lo que también en muchos live hemos hablado de que cuánto de tus ancestros traes y tú no has sanado eso, cuánto de tu papá, cuánto de tu mamá. Entonces, ojo, que esto es un tip extra a lo que quiero mostrarles y es, antes de salir a servir, primero, equilíbrate tú como ser humano, sana desde tu interior, cambia desde adentro. Si cambias desde adentro, tu mundo cambia. Automáticamente tu mundo cambia. Y ahí empiezas a servir de una manera diferente. Y te empieza a llegar el universo, magia, en este caso el dinero, te empieza a llegar de maneras inesperadas. Entonces, tip número uno. Entonces, ojo, ahorita Liliana decía una partecita que yo se la aprendí a ella, yo decía, wow. Y desde ahí empecé a cambiar. Cuando Lili también fue mi mentora en un proceso que llegó despuesito del cáncer, un tema ahí complejo, ella me ayudó y cuadró o más bien me ayudó a despertar, a recordar, como ella siempre lo dice, tú sabes, pero me ayudó a recordar las cosas que tenía que recordar, las ajusté y ella alguna vez me dijo, Miguel, si tú, por ejemplo, llegas y ves una persona que está pidiendo en la calle, uno siempre le han enseñado como que no, el buen corazón y hay que pesar y hay que pesar. Ojo, esa persona
en su plan del alma, así estaba escrito de que tenía que pasar. Porque todos tenemos un cerebro, dos ojos, todos somos inteligentes, todos, todos, ¿sí? Pero en su plan del alma tenía que venir esa persona a vivir ese proceso. Si tú llegas y le entorpeces el proceso, así sea con lo que uno conoce como la limosna, como que démosle esto al guita, tú estás bloqueando tu proceso de dinero. Entonces, otro tip. Ahí estoy dando dos tips extras, muy sabios. Y mire que los problemas, ahí volvemos a lo mismo, los problemas de dinero no se solucionan con dinero. Entonces, muchas veces dice, pero es que este man, y no lo digo yo, se lo escuchaba a muchos, a Gonzalo Gallo, a Liliano, bueno, en fin, a muchos que uno sigue y que le ayuda a uno a tener conciencia diferente. Háganlo y van a ver que poco a poco, como ustedes empiezan a entender que ese proceso no es de ustedes, entonces empiezan a sentir paz, el decir no. Por ejemplo, algo diferente sería que si alguien, así sea una banana, te la ofrece, así no te la vas a comer. Cómprala, la coges. No llegues y digas, le pasas 1.000, 2.000, 3.000, lo que quieras pasarle por esa banana, al menos cógela. Porque ahí lo que estás haciendo es un intercambio de energía. Estás pagando por un servicio. No lo estás dando ahí, en ese cambio, no lo estás dando por limosna. No estás comprando una banana. Así recíbela al menos. Así no te la comas. Pero ahí no estás bloqueando tu flujo de dinero. Vea, a mí me dijeron eso y yo decía, no, ¿qué? Yo dije, pero qué carajos. Voy a cambiar y voy a hacer algo, voy a verificarlo a ver qué pasa. Pues niños y niñas, funciona. Funciona. Porque ahí yo empecé a decir, ah, qué chévere. O por ejemplo, si tú quieres y naces, no des ese dinero, entonces da un plato de comida. Entonces si alguien te acercó y dice, hey, ¿ya comiste? No, venga, siéntese, coma y lo pagas. Eso es diferente. Ahí totalmente estás abriéndole la puerta que el universo te diga, este huevón ya aprendió, hagámosle. Ahora sí, le empiezo a entregar dinero de maneras diferentes. Y miren que todo lo que yo estoy hablando no necesitan dinero. Necesitan un cambio de qué. Y ahí es donde aperturo yo, un cambio de mentalidad. Yo antes era un químico puro. Estudié muchos años y aparte trabajé muchos años en multinacionales. Entonces, cuando yo llegué al mundo del trading, a mí nadie me enseñó. Pero yo tuve adaptación. Y ahí es el tercer tip que les traigo, adaptación. Tienen que adaptar su mente a ese despertar de hoy en día. Yo me adapté en el 2011-2012 y yo empecé a estudiar mercados financieros en ese entonces autodidacta, cuando en Colombia nadie lo hablaba. Yo pasé 4 años así y luego de que era rentable en los mercados, dije, bueno, se lo voy a empezar a enseñar a mis amigos lo que yo hacía y lo que a mí me funcionaba. ¿Y cómo yo sacaba dinero en el mercado? Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de 2013, 2014, ¿sí? Que yo empiezo a enseñar más o menos 2013, 2014. Y miren, y les voy a mostrar en estos tips que traía, eran tres tips, ya di dos extras, voy a traerles esto, ¿sí? No sé si me están viendo. Allí la pantalla. ¿Y por qué quise traer esto hoy? Porque a la final, ay, espera un momentico que no puedo cuadrar esta cámara. Porque a la final, ¿sí? ¿Por qué quise traer esto? Porque a la final yo empecé mi academia en la sala de mi casa. Así empezó. Y yo ahorita que estaba organizando estas boticas para que miren la verificación mía, no que me crean, sino que miren cómo verifico yo la magia de lo que se puede hacer uno. Esto empecé a hacerlo sin dinero, en la sala de mi casa, compré una sillita Rimax en el televisor de la sala y así empezó todo lo que hoy en día he construido. Así.
Y si ustedes ven, ahí estoy un poquito joven. Pero ya van a ver a través de las fotos que había algo más que el mismo cuerpo me estaba mostrando. ¿Sí? Yo así empiezo la sala de mi casa, se me empieza a expandir tanto, entonces ahí hay otro tip. ¿Cuál fue? El quererme salir del molde de lo que a mí me habían enseñado. Como uno muchas veces le han enseñado en la universidad que no es que usted estudie una carrera y esa tiene que seguir. Sí, pero hoy en día la economía, como ha cambiado, asimismo tu mente tiene que cambiar. La economía tradicional cada vez está más compleja y hoy en día se está imponiendo más la economía digital. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro tip. Cambia esa rigidez mental a la cual tú traes. Y esa es la que muchas veces nos ha podido dominar mucho y por eso estos despertares de conciencia y por eso estas charlas, ustedes vibran porque a la final dicen, wow, si hay algo diferente. Y yo me tengo que mover de formas diferentes. Yo empiezo con esto, me moldo y esto mágicamente al servicio de muchos, desde la honestidad, desde querer realmente enseñar lo que a mí me funcionaba, me hizo llegar a alumnos hasta en Japón. Ese señor ahí vivía en Japón. Y yo decía, wow. Es decir, yo desde Colombia, este señor no me conocía. Veía mis videos en ese entonces y me dijo, yo quiero que tú me enseñes. Y yo, ok, los horarios. Yo me levanté a las 2 de la mañana a enseñarle. Porque no coincidíamos los horarios. Después, poco a poco se empieza a expandir. Después yo salgo. Y miren, hay algo en común que quiero que ustedes vayan viendo en las fotos. El cuerpo me estaba diciendo algo. Y yo cuando hoy en día veo las fotos, el cuerpo en ese entonces me estaba diciendo algo y yo no lo entendía. En las fotos se ven y yo decía, wow, ¿sí? Si ustedes ven cada vez más, y yo era en teoría deportista y que comía disque bien, y en las fotos se ve lo que mi cuerpo me está diciendo. Entonces, aquí viene el segundo tip. Primero, cambiar molde. Segundo, creer. Mire, lo que yo empecé a lograr creyendo hasta llegar a llenar auditorios en una universidad, en la cual yo también aquí en Cali estudié, dando charlas de mi emprendimiento. Segundo tip, crean. Crean en ustedes. Si ustedes creen en ustedes y cambian su mente, créanme que el dinero les va a empezar a llegar. Pero muchas veces nosotros no creemos. Y ahorita cuando John Mario hable, John Mario tiene mucho de esa parte. Cuando se dio la oportunidad de creer, ese loco va como un cohete y él sabe por qué lo digo, pero porque ya empezó a creer en él, pero porque también Lili le dijo, hey, tú tienes un gran potencial y bueno, ahorita yo les contará. Ese es mi segundo tip, crean. ¿Cuándo yo me voy a imaginar que yo pueda ir a universidades a hablar de todo el mundo de financiero y de mi empresa como tal educativo? Y ahí yo ya empiezo a cada vez más, hoy en día, en ese entonces, si ¿sí ven las fotos? Si ¿sí ven todas las fotos, qué común denominador encuentran? ¿Sí? ¿Hay un común denominador allí que el cuerpo me estaba hablando? Hasta que estalló con el tema del cáncer. ¿Sí? Hasta que dijo, listo, usted como que no aprendió por este lado, va a aprender por el otro. Al final, el tercer tip para darle paso a Dani es ¿cuál? Yo después empiezo al mundo de grabaciones, de cámaras, de teleprompters, de esto, donde yo jamás había hecho eso, ¿sí? Hoy en día obviamente ya me desenvuelvo mucho más. Yo le había contado a Lili, encontré estas fotos y yo, wow. Cuando yo hice unos cursos, eso era súper chistoso porque hacía 20.000 bloopers para hacer un video de un minuto. Es decir, grabamos 4 horas por un minuto. Pero yo al final, y este es el tercer tip, gócense el proceso. Gócenselo. Sáquenle el provecho. Porque es que uno muchas veces, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a hacer trading, entonces llega una operación negativa, uno pierde el dinero y dice, puta, no se lo gocen. Y dice, ah, qué bacano, listo, mañana será otro día y mañana miro en qué corrió, pero gócense el proceso, gócense. Al final, el común denominador de todas las fotos
siempre venía siendo el exceso de peso mío. Miren que todas las fotos yo era muy gordito, muy gordito, muy gordito, muy gordito. En ese entonces, posiblemente yo ya estaba sufriendo de las tiroides. Pero como ese tipo de cáncer es silencioso, entonces yo no reconocía la señal, porque aún no era consciente, aún no había hecho mi despertar. En el 2022 llega el tema de cáncer, perfecto, lo afronto muy bien, eso ya no lo vamos a hablar acá porque yo en varios lives lo he dicho. Y termino a la final encontrando el para qué llega esa enfermedad. Entonces, recopilemos los cinco. Primero, sánate a ti mismo antes de servir. ¿Sí? Sánate a ti mismo. Luego de que tú sanes, luego de que cambie tu mentalidad, cambie tu filosofía, cambie tu forma de ver las cosas, ahí ya es momento de servir a otros. Y eso es lo que nosotros hacemos en comunidad con Lili, con Dani, con John. ¿Sí? Ese es el primer tip. El segundo tip, ¿quién me recuerda el segundo tip? A ver si apuntaron por ahí. Veo que escriben, pero alguien que me ayude No, a lo que ver pasa es si... que, No no, yo bloquear voy a nuestro entrar en el... proceso. ¿Cómo? Salir Yo, del no bloquear, molde. no, no, bueno, no bloquear nuestro proceso con el tema de las limosnas, los diezmos. Es decir, Lo que pasa es que, Miguel, ahí quiero entrar a, digamos, como a defensora de la comunidad, ya me conoces. Tú diste dos herramientas inicialmente como para dar apertura y luego diste los tres tips. Sí. Como que quedamos con dos puntos. Okay. Digamos que eso fue lo que yo sentí, como una introducción de dos Dos experiencias extras, dos para dos extras. extras, exacto, como para Sí. tantear el terreno, ¿sí? Ok, y ya ahí las Sí. tres, entonces la segunda de esa terna sería creer, pero ahí no estás, estás en la segunda de la introducción. De la extra, sí, de la Equivocado, extra. ¿ah? Eso. Exacto. Entonces te lo digo para que no, para que te des cuenta que Dale. no es que no estemos apuntando o pendientes, Dale, sino dale, no, que son dos no, dos, o sea, nos diste extra, nos diste ¿cuál más es el segundo siempre. extra? Creo que Adaptación. tengo acá adaptación de la mente, ¿no? Exacto, sí, adaptación como tal, ¿sí? El tercero es creer en ustedes mismos, crean no sean tan rígidos, porque yo, por ejemplo, cuando yo converso con personas, me dicen, no, es que yo estudié esto, un ejemplo, yo estudié medicina, entonces tiene que tener medicina, sí, está bien, pero no sean tan rígidos porque la mente, el cerebro, eso es una gran virtud del cerebro, es maleable, él se adapta. Entonces tengan eso muy presente como ya tercer tip. Cuarto tip, ¿sí? Creer en ustedes. Creer en ustedes mismos. Ustedes son una fuente inspiradora para muchos, ¿sí? Y nosotros no nos lo creemos hasta que no lo practicamos, ¿sí? Entonces crean en ustedes, crean en el potencial de ustedes. ¿Sí? Por eso es que yo no me cansaré nunca de repetir en este tipo de charlas que el trading, lo que yo hago hoy en día y de lo que yo hoy en día vivo, es una herramienta altísima que el universo tiene hoy en día para decir, ¿vas a creer en vos mismo o no? Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Si uno cree en vos misma o en vos mismo, te vas a llenar de miedos, de temores y todo lo demás. Entonces crean en ustedes mismos. Y el tercer tip, ¿sí? Gócense sus procesos. Sean felices con lo que les está pasando. ¿Sí? Yo se los puedo dar como un testimonio. Es decir, obviamente cuando a uno le dicen que va a tener cáncer, pues no es una noticia tan sencilla de asumir ni tan sencilla de afrontar, ¿sí? Pero créame que fueron 3 días incómodos y al cuarto día de eso
Yo mismo tuve un cambio de mentalidad y de aceptación y decir, ok, perfecto, muéstrame para qué vino. Y yo quedé hablando normal. También hoy en día a veces me encuentro con personas que tienen el mismo cáncer y no quedan hablando normal, les afectan las cuerdas vocales, quedan hablando así o ni hablan. Es decir, a mí parece, a mí me dicen, pero en serio, ¿vos tuviste cáncer? ¿A dónde? Yo le voy a ver la chamba, va a ver la chamba. Es que no, ni se te ve la chamba, ¿sí? Ni se te ve la cortada ahí. No. Es decir, en serio, yo sí, pero es como uno lo vea. Y yo también me terminé gozando el proceso. Al final, yo hoy en día miro hacia atrás y digo, yo me gocé eso. Yo me gocé el proceso. Me gocé el proceso de los ataques de ansiedad, de los ataques de pánico, cuando nunca me habían dado, cuando no podía dormir. Yo decía, puta, ¿qué me pasa? Cuando el cuerpo era algo, es decir, de un día a otro, llego a la clínica, entro a cirugía y al otro día salgo sin una pieza súper importante que uno cree que, ay, no, eso es un regulador brutal. Lidiar hoy en día con los calambres que un momento a otro me dan calambres. Eso es ya mi realidad, pero me lo termino gozando o termino a la final aceptando mi nueva realidad y fluyo. Entonces, bueno, esos son mis tres tips, que créanme que tres tips y los dos extras, aplíquenlos y van a ver que sus problemas de dinero se empiezan a solucionar, créanme. Les empieza a llegar información, porque muchas veces uno dice, es que creen que solicitando tanta ayuda para que llegue dinero es ga para ganarse en una lotería. Y no, muchas veces piden tanto que, ok, les dice el universo, bueno, vea, aprendan a cómo hacer plata. Aprendan. No. Y la rechazan. Entonces uno dice, no estás preparado. Y ahí es donde hay una clave. Si vos pedís mucho, posiblemente te pueda llegar la solución a través de lo que nosotros hacemos o a través de otro tipo de cosas. Pero si no está la mente abierta a esos cambios, vuelve y la vida, Dios, Mahoma, lo que ustedes quieran tener en la cabeza, se los vuelve a quitar. Porque listo, no estás preparado, me pedís, te lo entrego y lo rechazás. Por miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Al primer tip que les digo. Listo, Dani. Espero que ahí se retroalimenten mucho las personas, escriban y verifiquen de verdad que nos encantaría después leerlos, así como a Lili le mandan mensajes y dice, oye, tenés razón, es decir, ve, ya estoy practicando alguno de lo que, si alguien de ustedes lo practica y ven el cambio, ya hicimos perfecta esta charla. Ya cumplimos con el universo. Si alguien de ustedes lo verifica y dice, wow, me ayudaste, Miguel, ya hicimos el trabajo. Súper, súper, Miguel. Muchas gracias, gracias por esos súper tips. La verdad, sí ayudan muchísimo. Y como siempre, la idea es, uno, escribamos esos tipsitos que muchas veces en la cabeza a nosotros se nos borra, se nos olvida. Entonces, escribámoslos y pongámoslos en práctica. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, ahora yo les voy a dar, desde mi verificación, lo que más me sirvió, lo que más me sirvió y que yo tengo súper claro y que lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, porque a partir de ahí muchas cosas empezaron a cambiar, ¿sí? Lo primero es esto. Suelten el control, ¿sí? Suelten el control. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces, y todos, nosotros queremos coger y empezar a controlar todo lo exterior, ¿sí? Como empezar a controlar a que, no sé, digamos lo que es que yo quiero que mi esposa nunca se enoje. ¿Tú puedes controlar que tu esposa no se enoje? Para nada. Yo lo que puedo controlar es cómo es mi reacción al momento en que ella se enoja. ¿Sí? O cuando nosotros decimos, es que esa persona me hirió. Y este ejemplo se lo tomé a Liliana y desde ahí lo comprendí muy bien.
Y es que nosotros decimos, no es que esta persona me hirió, no, esa persona no te hirió, tú ya tenías la herida, ya está, es, si tú tienes la herida, esa persona toca la herida si te dueles a ti, no a él. ¿Sí? Por ende, nosotros no nos podemos preocupar por las cosas externas, porque al final eso lo único que hace es que nos estresamos, empezamos a tener pensamientos negativos, empezamos con muchas cosas que a la final nos hacen vibrar bajito y a partir de eso, pues tener una mala experiencia o lo que nosotros definimos como mala experiencia, ¿cierto? Porque muchas veces las cosas que uno define como malas de verdad no son tan malas. O uno las percibe como malas, pero es perfecto para mi evolución, ¿sí? Un ejemplo muy claro. Yo cuando estuve en una empresa, en un multinivel, y yo sí lo hablo abiertamente porque cuando eso yo no tenía ni la inteligencia emocional, ni espiritual, ni financiera para saber eso. Ahorita la tengo, obviamente, pues porque ya he estudiado, ya he tomado acción con respecto a eso, porque no es solamente escribir y parar de contar lo que yo les digo, todo lo que hagan acá, lo que vean acá, es también de coger y poner en acción, ¿sí? Y yo estuve en la empresa de Omega Pro, y yo en Omega Pro perdí unos 20 mil dólares aproximadamente, entonces como ciento, o sea, en plata colombiana fueron 120 millones de pesos, 120 millones de pesos, que vienen haciendo como 20, 25 mil dólares, algo así. Que acá para Colombia, para hacerlos, eso es un dilema. Y de ahí uno que empieza, ay, no, y los bancos empiezan encima, y yo qué voy a hacer, es que ya estoy reportado en data crédito, y es que empiezan a llamar uno encima, otro el otro, venga, que pague, que es que ya le van a hacer cobro jurídico, que es que una cosa, que es que la otra, y uno a duras penas mirando a ver cómo hace para comprar la comida de la casa. ¿Sí? Y empieza todo ese proceso de querer controlar lo exterior. Empieza todo ese proceso de uno querer decir, ah, venga, no, entonces no quiero que me llamen los bancos. ¿Lo puede controlar? No. ¿Sí? Si yo no puedo controlar, pues me relajo con lo que no controlo. Y lo único que yo hago es trabajar en mí mismo. Yo cómo reacciono cuando los bancos me llaman y me dicen, Daniel, veas que tiene que pagar o si no le vamos a mandar el abogado, el cobro jurídico, le vamos a quitar esto, lo... ¿Sí? Cuando empieza todo este proceso, uno empieza con un estrés el berraco. ¿Sí? Y a partir de ese estrés, ¿qué genera? Vibraciones bajas y por ende resultados con respecto a esas vibraciones, con respecto a esa resonancia que tú estás teniendo. Por eso, como dice un dicho, al caído, caerle. ¿Sí? Pero ese dicho es ¿por qué? Porque obviamente el caído se siente mal, está con la vibración bajita. Ay, me siento mal, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues usted lo único que tiene son resultados negativos porque estás vibrando negativamente, de forma baja. ¿Sí? Yo empiezo, no, yo soy capaz. Eso es lo que yo hice, controlarme a mí. Yo puedo decirle a los bancos que no me cobren porque es que me estafaron. No, yo no puedo hacer nada ahí. Lo único que yo puedo hacer es coger. Tener el control, calmarme, decir a los bancos, vea, yo sí quiero pagar, la verdad es que en este momento no tengo cómo, yo fui... Y vuelven y me llaman al otro día con la misma. Vuelvo y les digo, tomo el control de mí. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo controlar no tener deudas después de que ya las tengo? No, pues ya las tengo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Tengo esa parte externa, ya la puedo controlar ya? No. Lo que puedo controlar es lo que hago de acá en adelante. Yo lo que puedo hacer. Y a partir de ahí, yo ya empecé a estudiar cómo yo puedo manejar mis finanzas, cómo yo puedo salir de deudas, cómo hago muchas cosas, pero no me estreso por el dinero que en este momento debo. Porque entonces yo decía, vida berraca, deuda. Me perdonan la palabra, y yo no sé si esto lo van a subir a YouTube. Pero yo decía, vida y jueputa, ahora yo, no, mejor dicho, yo mentaba madres, yo no sé si a ustedes les pasa eso, que cogen y a más de uno, y yo tengo amigos que les pasó, que ya trascendieron, porque se suicidaron.
¿Por qué razón? Porque decían, no, es que debo tanta plata que es mejor morirme y más fácil un seguro le queda a mi familia. Y lo hacen, a un amigo mío le pasó acá cerquita. Por eso es que yo a la final estas conversaciones me parecen muy interesantes, porque puede que hoy tenga alguien la conversación interna que inclusive yo la he tenido, o no sé si alguno lo habrá tenido, así sea pequeñita y no la vaya a hacer, pero uy, no, si yo me muero sería más fácil. ¿Sí o no? Yo la he tenido. Y yo no, pues si me muero, pues pucha, yo creo que ya se soluciona todo. Ve esas conversaciones internas que uno tiene. Y ahí es donde va esta parte, que desde la ley del control, lo primero que nosotros debemos hacer es empezar a mirar qué es lo que nosotros estamos pensando. Ya sabiendo que nosotros no podemos controlar esa parte externa, empecemos a controlar nosotros mismos. Y empecemos a controlar de primero que los pensamientos es lo primero, lo que uno dice, lo que uno habla, lo que uno piensa. ¿Sí? Y es, yo, por ejemplo, yo como dice, yo quiero pagar los bancos, yo lo quiero hacer, yo no soy de coger y decir, no, es que voy a dejar eso sin pagar porque me da la gana. No, yo quiero hacerlo. En este momento no puedo, pero lo voy a hacer, yo sé que sí. En algún momento lo voy a hacer, no sé cómo el universo me va a dar abundancia infinita, no sé de qué manera, de maneras inesperadas, pero va a llegar. Y me empiezo a relajar y ya saqué esa parte emocional de la parte del dinero. Es decir, ya no me estreso por el dinero. ¿Todavía debo? Sí. Y ahorita les voy a decir hasta cuánto. Todavía debo, sí. Pero ya me siguieron llamando los bancos. ¿Me estreso? No me estreso. Ya me controlo yo, porque yo no puedo controlar los bancos. ¿Los bancos qué me pueden hacer a mí? Nada. Relájense. ¿O cómo? Primero, estoy bien, todo se va a solucionar, todo pasa, ¿sí? Y de tanto repetirse en eso, lo que hace es que ustedes ya tienen un sentimiento. ¿Cuál fue el sentimiento mío con respecto a las deudas? Que las amo, que ya tengo paz con ellas. Y lo que yo les decía, vida, hijo de puta, las deudas sí que son malucas. Sí. Obviamente eso no es una maravilla, pero ya en este momento las hablo y les digo, gracias deudas, porque a través de ustedes yo tuve muchas cosas, tengo mi familia bien, pude hacer una cosa, pude hacer la otra. En este momento, gracias a esas deudas, tuve una gran enseñanza con respecto a la parte de fraudes, de cómo distinguirlas, de qué aprender, de que en este momento estoy sentado con ustedes dándoles toda esta información para que ustedes no caigan en lo mismo y saber qué hacer. Sí, a todos mis estudiantes, yo en ese momento les digo a los estudiantes cómo tienen que coger y mirar cómo hacer esa parte de inversiones que antes yo caí y que a la final perdí mucha plata, pero ya como aprendí, les voy a decir a ustedes cómo no caer. ¿Cuánto me costó esa universidad? 120 millones de pesos. Feliz. Si ven ya que uno cómo cambia la perspectiva, ese pensamiento, y qué me genera un sentimiento de felicidad, un sentimiento de gratitud, empiezo a vibrar alto. ¿Y eso qué hace? Que yo tenga acciones y esas acciones sean positivas, que esas acciones me den mucho más, que esas acciones hagan que más personas tengan esta oportunidad. Hacer que esas acciones me generen muchísimo más dinero. Que por ejemplo, en este momento, yo siendo estrato 2, ¿sí? En este momento yo genero más dinero que en cualquier momento de mi vida pasada. ¿Sí? Porque muchas personas que pueden estar acá, puede que haya personas que tengan muchísimo más dinero, obvio. Pues yo estoy hablando desde mi experiencia era que yo me ganaba un salario mínimo. Y yo decía, yo no me puedo ganar más de un salario mínimo porque es que así soy yo. Porque es que hasta acá llego yo, porque es que eso es lo normal. ¿Sí? Porque es que no soy capaz. Uy, así es peor. Entonces, claro, como mi pensamiento es ese, mi sentimiento es ese y mi acción es a que siempre va a tener el mínimo. Cuando cambio mi pensamiento, mi sentimiento también está mirando por el mismo lado y empiezo a generar esas acciones, se me vuelve un hábito y en este momento estoy donde estoy. ¿Sí? Que gracias a Dios, gracias al universo, estoy muy bien y sigo mejorando y lo que se va a venir es fabuloso. Y dentro de esto está el segundo PIB, que son las creencias limitantes. Y esas creencias limitantes, primero lo que hay que hacer es aceptar tu linaje. Y vean que esto
Esto no lo sabía antes de cuando yo tenía todas las deudas y, mejor dicho, yo me quería morir. No, esto fue porque cogí, cambié mi pensamiento y dije, listo, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que mirar. ¿Y cómo les parece? Que ahí empecé con Liliana, con Cristian Tirado, psicólogo de nosotros, que ustedes ya lo conocen de la primera masterclass, con Gustavo Bustos, que también hace constelaciones familiares, etcétera. Empecé a mirar qué es lo que tenía en esa idea que yo estaba empezando a repetir. Por ejemplo, como lo hice en la imagen. Y esa imagen yo creo que a más de uno le cae. Yo creo que la mayoría han pasado por ahí. ¿Y qué dice? Empieza el papá del papá del papá. Es que usted es un inútil, usted es un bueno para nada, es que usted no trabaja, es que... ¿Qué aprendió el hijo? Lo mismo. ¿Y el hijo qué hace? Decírselo a su hijo. Ese sueño no será realidad, es que usted no es capaz. ¿Usted para qué va a coger y se va a conseguir otro trabajo si en ese está bien con ese mínimo? ¿Usted para qué va a coger y se va a montar una empresa si eso es bien duro? Más bien quédese ahí, que usted ya tiene ahí el sueldo, tiene seguridad social, tiene el seguro, está bien. Y nos quedamos ahí, porque a la final eso es lo que se nos grabó a nosotros en el ADN. ¿Sí? O que empiezan, por ejemplo, no es que usted es una buena para nada, es que usted solamente sirve para estar en la casa. ¿Quién dijo eso? ¿Su papá, su mamá, su tío, abuelo, el que sea? Es cuestión de usted escoger y, como aparece ahí, ponerse en un escudo y decir, no, hasta acá llego yo y de acá para adelante va a ser otra cosa completamente diferente. Eso es parte de lo que yo hice. ¿Cómo? Al momento en que yo hice constelaciones familiares, las constelaciones familiares lo que haces es mostrarte algo. Y en ese algo, en qué es lo que tú tienes que sanar, tú ya tomas acción. Ejemplo, con mi papá. Mi papá, yo lo amo, lo adoro porque, y ayer, al momento de que tuve una sesión con Liliana, porque sigo tomando sesiones y de acá en adelante las seguiré tomando, me di cuenta que con mi papá, yo estoy haciendo las cosas mejor que él. ¿Cierto? Yo me decía eso. ¿Por qué? Porque mi papá era borracho, era fumador, era mujeriego, se ganaba los millones. Porque mi papá se ganaba los millones y al fin de semana llegaba sin plata, ¿sí? Entonces vea que la plata también se iba. Y a partir de yo saber que yo no estoy haciendo las cosas mejor que él, sino que él la hizo de la forma perfecta para enseñarme a mí, ahí cambian las cosas. Primero aceptarlo. Yo primero cogí, lo acepté, yo dije, listo, mi papá hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Porque yo, cuando fui a ver la herencia de mi papá, que fue, mi papá, ¿de dónde aprendió todo eso? ¿De dónde salió fumador? ¿De dónde salió mujeriego? Voy para la parte de mi abuelo y mi abuelo coge y yo lo veía, mejor dicho, en un pedestal, porque eso era un señor. Pero ese señor de ahí para atrás, cuando yo, antes de que yo naciera, mi abuelo también era mujeriego. Era fumador, era bebedor, ¿sí? Tanto así, y digamos lo que yo sí lo digo sin pena, sin tapujos, porque eso es parte de la verificación y lo que yo siento que debo decir para que la gente vea que esto es verdad, es que, por ejemplo, mi papá, las trabajadoras sociales, las trabajadoras sexuales, le daban tetera a mi papá cuando mi abuelito iba allá. Entonces, ¿qué se puede esperar de mi papá? Antes, mejor dicho, mi papá es un superhéroe. Porque a la final cogió y cambió todo eso y al final es súper trabajador, nunca me faltó con nada, lo que tiene son características súper positivas. Pero no se enfrenta solamente a las negativas. Cuando uno acepta eso y uno ve que él hizo lo mejor que pudo con la información que tenía, digo, mi papá es un varón que a la final no salió peor. Entre comillas, pues, ¿cierto? Y en ese momento, cuando yo cojo y también veo eso, digo, yo también estaba de fumador, de mujeriego, de bebedor, de todo un poquito. Y yo digo, no, hasta acá fue. Y yo me pongo ese escudo y digo, papá, yo te acepto, yo te adoro, pero entrego todo esto que viviste, te lo entrego a ti y desde acá para adelante va a ser otra cosa. Yo no fumo, fumaba, ya no fumo, bebía, ya no bebo. Era mujeriego, sí, yo, mejor dicho, con una, con la otra. Y en este momento, no, qué pena, centradito, mi esposita y paré de contar. ¿Sí?
Y lo digo porque es que a más de uno nos pasa, y eso ahorita uno lo ve normal. Pero apenas uno acepta eso, uno empieza a aceptar ese linaje, empieza a cambiar muchas cosas. Y mi hijo en este momento, ¿ustedes piensan que cómo va a ser él? Yo empiezo a coger y a leer un libro, yo empiezo a coger y a hacer ejercicio, y yo que empiezo a hacer ejercicio, y mi hijo empieza a coger las pelotas más pequeñitas a hacer ejercicio. Porque ellos son la estampa de uno. Así como uno es la estampa de los papás, ya está en uno ahorita ya grande, ya es consciente, ya usted coge su niño interior y le dice, venga, vamos a coger, vamos a cambiar y vamos a hacer co las cosas diferentes de acá en adelante. Ya está en quién, en uno mismo. Aceptar su linaje y empezarlo a hacer diferente. Con mi mamá también tuve que sanar cosas, totalmente, porque también la juzgaba. ¿Y por qué la juzgaba? Porque es que ella se endeuda, ella cogí y me enseñó a mí a tener 20 tarjetas de crédito. Me enseñó a que yo tenía que tener un trabajo estable, entonces más bien no se meta con nada más. ¿Usted para qué va a hacer eso? ¿Sí? En este momento, yo le dije, mamá, eso es lo que tú aprendiste. Y detrás de la historia de ella, y empecé a indagar esa historia, eso es otro rollo, mejor dicho, súper grande. Que cuando yo sencillamente le acepto a ella, yo digo, de acá en adelante va a ser diferente, ya empiezo a ver las deudas de otra manera. Ya empiezo a ver la parte, por ejemplo, en este caso en el trading, que es lo que yo hago, un ingreso demasiado bueno, y empiezo a ver que no, que esta parte de estar independiente es súper chévere, que ya no necesito endeudarme para tener cosas, que ya si hago deudas son deudas positivas y no negativas, y empiezo a mirar otra perspectiva y empiezo a generar cosas nuevas. ¿Y qué pasa con mi hijo? Y todo eso se ve reflejado ahí. En este momento, ustedes le hablan a mi hijo, que, por ejemplo, mi esposa y mi hijo tienen un juego súper bacano que empiezan a decirles, ¿qué color le gusta? El azul. Y empiezan a hacerle preguntas. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Cuál es tal cosa? Y entonces empieza a preguntarle, ¿qué te gustaría más? Bueno, ¿cómo es que era? Es que la pregunta fue específica y a mí eso me hizo una explosión en la cabeza. Diga, al final, ¿qué fue el cuento? Y le dijo, hijo, ¿a ti te gustaría ser millonario? Y ahí viene que dijo mi hijo, ¿cómo así es que yo ya soy millonario? Y mi hijo tiene 4 años. ¿Sí ven? Y mi hijo en este momento, si ustedes le van a hablar de dinero, solamente les habla de dólares. En un país que hablamos de pesos colombianos, que eso está más devaluado que un berraco. ¿Sí ven? Ustedes vean que de ahí en adelante está en quién. Es culpa de sus papás, es culpa de sus abuelos, es culpa de sus tatarabuelas y es culpa desde, mejor dicho, hasta Adán y Eva. No. De acá en adelante la responsabilidad de cada uno de ustedes, de nadie más. Por eso. Lo que debemos controlar es a nosotros mismos, nada al exterior. No le eche la culpa ni al papá ni a la mamá, que es que mi abuelo me violó, que es que mi papá me violó, que es que una tía me violó, que es que me dio una cosa, que es que me dio la otra. No, las cosas ya pasaron. Es que tú, ¿qué vas a hacer de acá en adelante? ¿Listo? Y por último, que acá ya me estaba alargando con esta parte, pues me parecía muy, muy interesante, es atención a las señales. Mucha atención a las señales. ¿Por qué? Ahí ustedes donde me ven, creo que me ven un poquito más gordito que ahorita, ¿cierto? Ya estoy un poquito más pulidito. Yo estaba pesando 112 kilos, ¿sí? Ahí está mi mamá, también estaba gordita. Y ojo que ahí también está la cuestión de que tú coges y tú haces la cosa y cambias el exterior con el ejemplo, con lo que tú cambias interiormente, ¿sí? Y me salió esa cartica. Dios mío, santísimo, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Pero bueno, ahí ustedes la ven en la imagen. Acá no la veo, se me perdió acá en este momento. Pero la ven en esta imagen. ¿Sí? Y en esta imagen acá dice, esas son las cartas que tiene Liliana. ¿Sí? Y dentro de esas cartas yo decía, bueno, Dios mío, acá me llegó X plata para pagar bancos. ¿Será que pago bancos con eso? O más bien cojo y organizo un poquito más la casa, porque estaba más o menos. ¿Yo qué hago? Y empecé a preguntar a los ángeles con esas cartas. ¿Sí? Créanme, o más bien no, que no me crean, verifique. Que el universo, Dios, los ángeles, ellos tienen forma de comunicarse. ¿Sí? Por medio de las cartas. No es que ustedes sean, pues, mejor dicho, que le dan, pues, el tarot a todo. No, o sea, le hablan a través de alguien más.
Que justamente cuando tú estabas pensando qué hago con esto en Instagram, te salió X cosa. O sea, Los Ángeles tienen formas muy interesantes de hacerse notar. Dentro de esto estuvo esta cartica. Yo la saqué una vez. Y esa carta, sí. Y esa carta decía lo siguiente: elige siempre la salud en tus alimentos, en tus pensamientos. Ojo que los pensamientos ahorita lo hablé. En tus emociones, también lo hablé. En tus relaciones, en tu mirada, tus acciones, ¿sí? En tus palabras y en todo eliges ser sano. Naciste sano, no elijas enfermarte. Pues yo, ¿cómo les parece? Que ya tenía que tomar pastas para la presión, ¿sí? Ya tenía mejor dicho, yo me hacía examen y ya tenía soldeado para todo lado. Y empecé con una dieta X. Y yo dije, listo, angelitos, ya entendí. Ya entendí, y voy a empezar a coger y a cuidarme los alimentos. Y empecé a cuidarme, ya no a comer chucherías en la calle. Pille que acá yo no estoy hablando de dinero. ¿En qué momento les hablaba de dinero? Pero estamos hablando de una época donde yo no hacía nada de esto, y no sé cómo decirlo, era pobre monetariamente, en dinero. Hice todo esto y todo me cambió a que tengo dinero. ¿Sí? Y dentro de esto, empecé a comer bien, empecé a bajar, empecé a hacer ejercicio. Y ahorita ya no tengo que tomar pastas ni nada por el estilo. Yo sufría de gastritis que me mandaba a urgencias. En este momento no me da una gastritis hace más de 6 meses. ¿Sí? Y al momento de controlarme yo mismo, vea que eso quién lo controla. Yo, nadie más puede controlar eso. A mí sí me da la gana y digo, ay, no, no quiero que nadie me vea, entonces me voy a comer un pan allá abajo y que nadie me vea. Lo único que me controlo soy yo. Y al momento de hacer eso, también mis finanzas cambiaron. ¿Sí? Y bueno, es que yo no puedo controlar a mi mamá para que deje de comer arepa, yuca, dulces, todo lo que ustedes quieran. Yo no puedo controlar eso. Pero al momento de cambiar yo, de generar esa vibración, yo hago una radiación. Es decir, yo, digámoslo de alguna manera o de otra manera, yo genero también un ejemplo. ¿Y ese ejemplo qué hizo? Que en este momento también mi mamá esté flaca. Lo que nadie creía. Y acá estoy hablando solamente de esto. Pero a partir de esto, ¿qué sucedió? A partir de todo esto. Y yo se los demuestro. Inclusive no sé por qué no tenía la tarjeta por acá. De pronto se me cayó al piso. Pero a partir de que yo empecé con estos tres tips que les acabo de dar, apenas empecé con estos tres tips, el año pasado, cuando empecé ya a bajar de peso, cuando empecé a cambiar toda esta parte, yo, por ejemplo, en Bancolombia, yo estaba debiendo solamente en ese banco como 15 millones de pesos. ¿Sí? Al momento en que cambié eso, me llegó esto. Hice esto. Y acá se los muestro. Ahí está, Daniel Calvo Sánchez. Comprobante de pago. Vean que ahí dice cartera castigada. ¿Sí? Es decir, vean que yo sí estaba reportado toda la vaina. Y a la final, de 15 millones, ¿cuánto tuve que pagar? 5 millones 900. Y esos 5 millones 900 me los dio el trading. Una vaina que yo aprendí gracias a que me estafaron. Y gracias a esta estafa, yo me di cuenta que el trading existía gracias a la persona que me mostró esa estafa, que uno dice que es malo. Ahí conocí a Miguel. Y Miguel me enseñó a mí. Y yo empecé a hacer plata. Y esa plata me dio para pagar esa plata del banco. Y ya estoy sin esa deuda. Entonces, si ven que lo que uno en el momento ve como malo no es tan malo. De ahí, empecé con la parte de alimentación, toda la vaina, bueno. Y empecé obviamente a cambiar mis hábitos, muchas cosas. Y de ahí, yo sin saber, ya empecé a estudiar esa parte de, venga, ¿yo cómo hago entonces para poder empezar a negociar mis deudas? ¿Sí? Pero cuando me pregunté eso, cuando empecé eso, justo, o sea, yo empecé a hacer dieta y eso llegó, ¡tin! Un man que enseñaba esa vaina. Y yo, uy, venga, eso está como interesante. ¿Sí ve? A partir de eso ya empiezan a llegar cosas, empiezan a llegar, el universo te empieza a enviar a las personas correctas, los negocios correctos. Por ejemplo, ahí me llegó el trading que fue perfecto. ¿Sí? Y me empieza a llegar esto.
Sí, esta es de al costo, de tuya. En esta de tuya yo debía 9 millones 200 exactamente. ¿Sí? Y ya con la información que me llegó ese señor, que uno decía como que eso de dónde sale, ¿cuánto tuve que pagar? Entonces ahí se alcanza a ver. 2.600.000 pesos. Y uno dice, uy, no, venga, pues que yo me gano el mínimo de dónde a sacar 2.600.000. Pues del trading que el universo me puso. ¿Sí ven? Y fuera de eso, este mes, porque igual lo que yo les digo, yo debía mucho dinero, en este momento yo lo acepto, lo amo, digo que si voy a pagar, el universo me dice, listo, siga pagando. Colpatria yo debía 18 millones de pesos. Vean lo que pagué. A ver si se ve. Epa, no se ve bien ahí. Está un poquito más clarito, no sé si se alcanza a ver. Ya me tapo yo así. Tiene que dejarlo un momentico para que se enfoquen. Bueno, no quiso enfocar, pero. Sin moverlo mucho. O sea, déjelo ahí como un momentico que la camarita trata de enfocarse. Ahí está enfocándose. Eso, ahí ya. Ah, sí, yo Tres. por algo Liliana trabajaba en televisión, no les digo. Ah, sí, ven, todo sirve. Todo es perfecto. Entonces vean: 18 millones pagué 3 millones. En este momento, de 120 millones de pesos que debía, de 120 millones de pesos que debía. En este momento solamente debo 60. En menos de un año. Lo que antes yo decía, 120 millones de pesos, hagan cuentas por el salario mínimo que está en 1.200.000, toda una vida. ¿Sí ven? Y yo, una persona, o sea, porque es que muchas veces uno ve las personas que aparecen en los Zoom, en los lives. En Instagram, en donde sea, y uno dice, no, pues que esa gente ya nació en cuna de oro, esa gente es muy de buenas, esa gente tiene suerte, y eso no es para mí. Pues yo era una de esas personas que decía que eso no es para mí, y acá les estoy demostrando que sí se puede. Y fuera de eso, por ejemplo, antes en Colombia, uno se gasta un promedio de, por ejemplo, acá en mi casa se gastaba 500 mil pesos. 600 mil pesos en comida en el mes. ¿Sí? Y uno era ahí como, ¡ey, jue madre! Y como que luchaba ahí para poder sostener toda esa vuelta. En este momento, como mis angelitos me dijeron, vea, cuídese. No se preocupe por la plata, cuídese. Ojo como se interpreta. No se preocupe por el dinero, cuídese. En este momento, yo bajito, 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 son 1.500.000 en solamente lo que es la comida, cuidándome, a mí y a mi familia, a mi hogar. Y la plata llega y llega por un lado, por el otro, por el trading, que resultó un negocio, que resultó una cosa, que resultó la otra. Pero ¿a partir de qué? De hacer eso. Eso es lo que a mí me ayudó. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, porque si sí me alargué un poquito y ahí me disculpa. Entonces, vuelvo a mostrarles los tres tips. ¿Listo? La primera, la ley del control, solamente puedo controlarme a mí mismo, mis pensamientos, qué es lo que hago yo, qué es lo que voy a hacer yo, cuál es mi acción, qué es lo que voy a estudiar, con qué me voy a comprometer yo mismo, cuáles van a ser mis pensamientos, cuáles van a ser mis sentimientos para generar esas acciones y que sea un hábito, un hábito, un hábito para poder tener resultados. Siempre empecemos a aceptar nuestro linaje tal cual y como son, tal cual y como fueron. Porque ellos hicieron lo mejor que se pudo con la información que tenían. Y ellos hicieron, créanme, lo mejor, así como ustedes en este momento, ustedes están intentando hacer lo mejor con sus hijos y con lo que se viene. Entonces solamente es aceptarlo y el que tiene que cambiar es uno no cambiarlos a ellos. Y por último, tener atención a las señales, ojo con lo que te hablan los ángeles, con lo que te habla Dios, con lo que te habla el universo, con lo que soñaste, con lo que tú sientes. Los ángeles del universo, Dios, Mahoma, Buda, como les quieran decir, ellos tienen forma de comunicarse, ellos se comunican, ellos saben, solamente es tú estar pendiente y decir, venga, acá me están hablando, seamos más receptivos y ahí se van a dar. Y acá compruebas todos esos milagros inesperados que siempre vamos a tener. Y en este caso, gracias a Dios, gracias a Angelito, gracias al universo, que llegue muchísimo dinero. Muchísimo. Y no solamente por el lado de trading,
que es lo que en este momento nosotros hacemos, y genera muchísimo dinero, sino también de muchas otras cosas. ¿Listo? Ahí me extendí un poquitico. Ahí me disculpan. No hay ofensa, entonces Sí. uno que va a disculpar si no hay ofensa, Dani, a ver qué pasa. Oye, es cierto. Es cierto, es cierto. Pero ahí fue madre. Bueno, mi Lili, pues acá, ahí están mis tres tips. Ya están los tips también de Miguel. Por acá también te voy a destacar a ti para que entonces acá nos hables un poquito de todo esto, de Yo un cómo. pocote, yo un poquito, no, mijo, suerte. Aquí nos vamos hasta las 6 de la tarde, no mentira. Ah, bueno, conste, vea. Y nadie se ha salido. Eso quiere decir que está buena la charla. Además, eso es cierto. No, aquí está la gente que le corresponde. Me diste la entrada perfecta para poder, digamos, compartir mi tema. Les voy a mostrar cuál es mi tema para que se enganchen y miren a ver si se quieren o no quedar. Y es activando la riqueza. Estas son las herramientas porque vamos a activar la riqueza. Pero por supuesto que quiero recordar los tips de Miguel, ¿cierto? Él nos tanteó el terreno con dos invitaciones muy importantes, porque los pensamientos duran 3 segundos en la cabeza. Si no persistimos en ellos, no se nos crean nuevos canales neuronales con esa información y vamos a estar conversándonos siempre con la información vieja. ¿Listo? Entonces es muy importante como recordar, recordar, persistir, persistir en esa nueva información para que sea nuestra nueva normalidad. Si mi hijo hoy llega de la universidad y me dice, madre, no quiero estudiar más psicología, con la nueva información yo digo, amor, estudia lo que te vibre en el corazón, lo que te haga feliz. Porque el tiempo y el dinero invertido en esa universidad y en esa carrera ha sido perfecto para que tomes hoy otra decisión. Pero si me hubiera dicho en 10 años que se iba a salir de la universidad, pues yo lo hubiera devuelto obligado y seguramente en una resistencia en la que no íbamos a tener la posibilidad de fluir. Y es porque cuando pienso en la situación, como yo no me la espero, es una situación que uno no se espera, pues mi hijo no me ha dicho eso, estoy poniendo un ejemplo, yo ya tengo una nueva información, ¿cierto? Me gustaría poner el tema con el trabajo. Si hoy llegara mi jefe y me despidiera, pues yo no tengo jefe. Nunca me han despedido, entonces no tengo cómo contar esa historia. Por ejemplo, si mi pareja hoy, un hombre maravilloso, me dice, oye, no, mira, tenemos que terminar. Yo le digo, listo, gracias, porque todo lo que compartimos nos ha dejado importantes proyectos, aprendizaje, recorridos, experiencias, amigos. Listo, cierto. Pero hace 5 años, no, 5 no. Hace 5 años me mandaron para el papá del novio anterior y yo le dije, bueno, acepto con amor, o sea, yo ahí tenía una información diferente. Pero 10 años atrás era, no, por favor, mira, luchemos, esto podemos mejorarlo de verdad, es de habla. Entonces, son situaciones que nos van diciendo a nosotros, venga, si tenemos una información diferente, cada vez que suceda algo, voy a buscar una nueva información. Entonces, por eso, siento yo que es importante que recordemos estos daticos. Entonces, Miguel nos abre como la mente diciéndonos, bueno, sánate a ti mismo, claro. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos y luego querer servir, ¿cierto? Porque ahorita vamos a conocer una diferencia entre servir y ayudar, muy diferente. Y es importante eso. Esta información apliquémosla en nosotros. Seguramente hay muchos que deben de estar pensando en este momento, ay, esto le serviría a mi hermano, no, esto le serviría a mi mamá, ay, si mi papá escuchara esto, no, el marido mío ve allá jugando fútbol y nosotros aquí evolucionando. No, primero practico en mí, que ese es mi propósito y con mi ejemplo inspiro, como ya vieron. Si quieren ver la foto de la mamá de Daniel, cómo está ahora, vayan a mis historias de Instagram ahora, porque ahí puse la foto de ella, cómo está de moldeadita. Y la segunda, él dijo, no interfieras en el proceso de otras personas. Yo cuando interfiero en el proceso del otro, pues no soy el bueno, ¿cierto? Pues mira que esas dos cositas nos abren la mente, enfoquémonos acá en nosotros, nosotros. Nos regala los tres tips, no voy a profundizar en ellos, solamente voy a dar los nombres. Cambiar el molde fue lo que yo le entendí a él, o sea, sintamos que podemos hacer las cosas diferentes. Realmente abramos la mente a que todo puede cambiar en cualquier momento. Es que yo ya estoy muy viejita, muy viejito para una nueva profesión. Nada. Estoy perfectamente para poder
empezar a desarrollar nuevas habilidades. Segundo, crean en ustedes mismos. Por supuesto, si yo no creo en mí, todo lo que yo vea es quemar pólvora en gallinazos. Entonces, si yo creo en mí, en mis capacidades, puedo dar el siguiente paso con más firmeza. Tres, me encantó, me fascinó disfrutar del proceso. Desde que yo me disfruto el proceso, de verdad que yo vivo todo el tiempo experimentando una plenitud increíble, mi energía sube y todo sucede de una manera inesperada, fácil, relajada. Pero para llegar a ese punto, quiero contarles que tengo 40 años, o sea, no fue que ay, tan de buena Liliana, fue mi mierda 30 años por no conocer esta información. Entonces, no estén preguntando cuánto tiempo se demora esto, pero sí les tengo una buena noticia. Ahora hay una actualización general del planeta y estos resultados pueden ser muy rápidos, como ahorita van a poder conocer de la parte de un hombre que me inspira, como lo es mi amor, mi pareja, un regalo de Dios. Y los tres de Dani, aquí van, suelta el control. ¡Qué maravilla! Yo decía, wow, Dios mío, todo el tiempo queremos controlar afuera todo, Dios, ¿qué es esto? Qué chévere de verdad poder empezar a decir, suelto esto, me dejo mi pareja, listo, miremos a ver qué sigue. Me echaron del trabajo, perfecto, nunca me ha faltado nada, qué viene, qué puedo aprender. Este trabajo no me gusta, bueno, puedo fluir. La segunda, creencias limitantes. Antes hacíamos todo y creíamos que eso era normal. Hoy sabemos que todo lo que no genere resultados de armonía está basado simplemente en una creencia limitante que fue grabada y creo normal. Cambiar ese pensamiento nos abre muchas oportunidades. Tercera, atención a las señales. Increíble. Todo el tiempo los ángeles nos dan señales y uno es como un ente ahí. Ay, mira. Yo pensando si me voy de vacaciones o no. Y mira, es que viaja por 300 mil pesos a Cartagena. No, pero no hay plata. Dios mío, ¿qué es esto? Por favor. Quiero más dinero. Siento que este trabajo de un mínimo, este dinero que me estoy ganando en este momento, no es con lo que yo conecto. Ay, conozca el trading. ¿Cómo puedo aprender esta habilidad? Desarrollarla en cuentas demo sin arriesgar dinero. Nada más por cultura general, venga, miremos a ver qué es eso. Y mira, conecté con este tema y me entra dinero y trabajo 2, 3 horas al día. No, ¿qué tal el trading? No, eso debe ser una, no sé, una cadena. Ni siquiera averiguan qué es. Entonces, es eso, atención a las señales. Si estamos acá, es por una ley. Y quiero compartirles un video que nos va a hablar de esa ley. Es muy corto, pero sí ponemos mucha atención. Pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento de nuestra vida que tienen que ver con esta ley que seguramente no conocemos, pero que a partir de hoy vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Ley de la vibración. De acuerdo con la ley de la vibración, nada descansa. Todo lo que ves a tu alrededor está vibrando en una frecuencia u otra. Sin embargo, toda tu frecuencia es diferente a otras cosas de las que hay en el universo. Se basa en proyectar un pensamiento y sentimiento positivo sobre lo que tú deseas alcanzar, pero si tienes algún ligero negativismo puede interferir con lo que buscabas conseguir. Quieres una vida de éxito y riqueza, pero no consigues esa meta porque no crees en ese poder, ni enfocas, ni vibras, ni te esfuerzas para imprimir una actitud positiva hacia ello. Por lo tanto, tu frecuencia vibratoria no sintonizará esa realidad que deseas. El error de la gran mayoría de las personas de este planeta está en que la vibración de su actitud y sus pensamientos no es compatible con aquello que desean en realidad. Se enfocan en lo que no quieren en vez de lo que en realidad desean. Un ejemplo de este error viene a ser cuando estás enfermo y dices, ya no quiero estar enfermo, cuando lo correcto es decir, me siento sano y lleno de vida, y adicionalmente enfocar tus sentimientos y sensaciones en ese objetivo. Entonces, mi querida familia, ¿por qué comienzo por este espacio de la ley de la vibración? Bacano, ¿cierto? Porque nosotros estamos acá por una ley que se llama la ley de la vibración, que es igual a la resonancia. Si ustedes golpean un tamborcito, él vibra y vuelve. Si ustedes tienen un vaso de agua y le echan una goterita al centro, ella va y vuelve.
¿Sí? Entonces, como yo estoy vibrando, voy atrayendo las personas con las que mejor resueno. ¿Para qué? Para potenciar eso que esas personas ya tienen, que a mí me falta, y yo también cómo puedo potenciarme de lo que otros tienen, porque todos tenemos historias diferentes, pero estamos complementándonos mutuamente todo el tiempo. O sea, es como una evolución colectiva, pero el proceso es totalmente individual. Pero lo colectivo es lo que realmente estamos impactando cuando yo me transformo. Entonces, como todo en la vida, hay que dejarlo fluir, fluir, fluir. Yo iba a entrar y luego le íbamos a dar paso a John Mario, pero en este caso, quiero decirles que cuando yo implementé las herramientas que les voy a compartir, me hice correspondiente con varias situaciones. Mejorar mi relación con mi familia, que creía que era buena, pero cuando yo cumplía años, era un caos total. Sufrían y era el estrés más grande de la vida, porque como yo era una persona que interfería en los procesos y a ellos los compraba inconscientemente con todo el dinero que yo tenía, les hacía grandes fiestas. Claro, ellos conectados con la escasez, porque eso era en el pasado, ya no. Pues se sentían muy bien atendidos a la hora de llegar a mi celebración, en vez de disfrutar mi existencia, se lamentaban de eso. ¿Cómo le celebramos a Liliana? ¡Qué cosa tan horrible! ¡A ella no le gusta esto! ¿Qué le gusta a ella? Ella nos hace esto, nosotros no tenemos para hacerle esto. O sea, era un caos. Hoy nosotros ya tenemos un ritual de cumpleaños familiar, es súper bacano, y nos gozamos el momento en familia, ¿cierto? Entonces, mejoré la relación con mi familia. Después de esos pasos, también me hice correspondiente nuevamente con el dinero porque lo había bloqueado. Entonces, de pasar a tener mucho dinero y no saber qué hacer con tanto dinero, solamente interferir en los procesos de las personas, mis parejas, mi familia, generar empleo, porque siempre soñé con una empresa de muchas personas ayudándoles, pero yo decía que trabajaran poco como debe ser y ganaran mucho. Entonces, pues como no tenía las herramientas correctas y lo hacía desde la ignorancia, les pagaba pues mucho, pero trabajaban poquito, entonces me quebré. Pero ya sé cómo es la fórmula, ya. Ahí vamos mejorando. Y por supuesto que mejoré la relación con mi hijo, que también era una fuente muy importante para mí de conexión, pero todo esto empezó cuando trabajé en mí, mejoré mi relación conmigo, cuando trabajé en mí y me di cuenta que ya no atraía las mismas relaciones, le di la oportunidad a una relación nueva, hermosa, que es con mi pareja actual, en la que por fin siento que vivo una relación consciente y se ha convertido en un hombre muy inspirador en mi vida porque yo conocí los puntos de él y yo decía, él no tiene un drama como el mío. Él no tiene un drama como el de Daniel, él no tiene un drama, no, pero ¿por qué no se hace correspondiente con el dinero? Conociendo esta fórmula del universo, yo sabía, si él tiene muchas cosas hermosas y no conecta con el dinero, es porque tiene una mala relación con el dinero, pero afortunadamente el dinero no tiene tetas ni falda, pues entonces yo no tengo problema de que me va a cambiar por dinero. Entonces lo que hice fue hacer cuentas y decir, a este hombre lo único que le falta es conectar con el dinero, pero se va a hacer correspondiente con él cuando mejore su relación con el dinero. Entonces yo dije, este muchacho es para mí. Él cree hasta hoy que me eligió, pero fui yo la que lo elegí. No me enteras. No, nos hicimos novios de una manera muy bonita y han pasado muchas cosas hermosas. Y por eso yo quiero que antes de dar mis herramientas, pues sea él el que hable un poquito como de la historia. Y qué chévere que aprendamos de estos procesos, porque perfectamente puede haber alguien que se sienta muy identificado con esto. Así, mi amor, ¿qué? Te tiro al agua. Ay, fue madre. Gracias, mi amor, por esa, ¿cómo se llama eso? Esa antesala tan impresionante. Introducción. Me deja, pero mejor dicho, feliz y a la vez como con mucha responsabilidad. Esa es la idea. ¿Y cómo les parece que hace 15 días estábamos en el Amor es Hoy, ¿cierto? Con Joan Garriga. Sí, en Medellín, en el Amor es hoy con Eso Joan fue Garriga. Ajá. hace 15 días. Entonces él llegó y se subió al teatro, pues al escenario a hablar. Y lo primero que dice es que a mí me encantaría estar en la posición de ustedes para saber qué va a decir el que está ahí al frente. Porque uno se para aquí y uno dice, ay, güey, madre, ¿yo qué digo? ¿Será que les voy a llegar a la gente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver. Entonces, me encantaría estar allá para saber qué voy a decir yo. Pero bueno, en esta vez estoy yo aquí de este lado. ¿Qué les quiero contar yo hoy? A ver, yo quiero
digamos que darles a lo que yo comprendí en mi vida, ¿cierto? De alguna manera lo voy a tratar de hacer rápido, porque me parece que hay unas bases muy sólidas que hay que tener para poder conectar con esa riqueza de la que mi amor nos va a hablar, ¿cierto? Entonces, esas bases yo las fui comprendiendo en mi vida. Yo, digamos que siempre yo tuve una familia, bueno, yo nací yo nací en una casa normal, un estrato bajo, realmente no nos faltaba pues nada, pero nunca teníamos de sobra. Mi papá se separó o sea, se separó de mi mamá como a los 10 años, pues cuando yo tenía 10 años, y desde eso empezó a generar, pues, digamos, un tema porque él se fue de la casa y mi mamá no estaba trabajando. Yo tenía 10 años, él se fue y es como si no le hubiera importado nada, o sea, ni cómo iban a pagar arriendo, ni absolutamente nada. Entonces, digamos que yo empecé a crecer como con unos temas de dinero, como unas limitantes de dinero. A mi papá yo lo amo y lo honro en este momento de la vida. He comprendido que él ha hecho lo mejor posible, además porque ha sido un berraco. Porque él ha sido una persona que no estudió, él prácticamente no estudió, él estudió como hasta tercero, pero él me cuenta que él aprendió a leer de manera autodidacta, o sea, él cogía una hoja y empezaba a leer por sí mismo, empezó a sumar aprendiendo por los demás, y él hizo eso porque tuvo una vida también muy difícil, una niña muy difícil. A él también su madre lo abandonó cuando tenía como 6 o 7 años. Y la mamá se fue, o sea, mi abuela, y ella se fue del pueblo. Un día arrancó con una hija, se fue y lo dejó con el papá. Y resulta que mi papá era el mayor de varios hermanos. Y es a los 7 años se quedó con una responsabilidad muy grande de que tenía que hacer el almuerzo a todos, de que tenía que trabajar, de que tenía que generar, porque era solamente el papá y él. Y él a los 7 años tenía que cocinarle a sus hermanos más pequeños. Entonces, cuando uno ya comprende la historia del papá, uno ya va integrándolo. Y sabiendo que él siempre ha hecho lo mejor que puede, él en este momento es una persona que ha sido, que es empresario, aunque no estudió, tuvo, no, la empresa de mi papá es relacionada al tema funerario, salas de velación y todo lo que tiene que ver con las funerarias, y él creó una empresa aquí en Risaralda con varias sedes, incluso aquí en Pereira, o sea, con 10 sedes en diferentes municipios de Risaralda, y con una sede aquí en Pereira principal. Entonces, para mí ha sido un ejemplo grandísimo de lo que nosotros podemos hacer sin limitantes, ¿cierto? Yo voy creciendo con, digamos, esa historia, con la parte de estar con mi mamá, pero a la vez muy alejada de mi papá, porque él, el de estar tan ocupado en su tema de crecer financieramente y crecer en su empresa, pues obviamente el contacto conmigo era cero por completo. Entonces yo inconscientemente empecé a crear un rechazo con el dinero, una indiferencia con el dinero, porque yo al ver ese tipo de cosas, ¿cuál fue digamos, el guión o el cuento que yo me eché y con el que me quedé creciendo toda la vida? Yo di me dije más o menos así, yo dije, el dinero o el querer progresar o el querer salir adelante en la vida hace que me separen de la familia. ¿Se lo ven? Entonces yo me quedé con ese cuento muy en la cabeza, y yo dije, el tema del dinero es malísimo porque es que él hace porque la gente quiere buscar éxito financiero, aleja de la familia, se separan las familias, los padres no ven a su hijo, entonces yo me quedé con eso, pero a la vez iba uno creciendo y resulta que cuando uno va creciendo, uno siempre está buscando que los papás lo acepten a uno, ¿sí? Entonces, para que los papás lo acepten a uno, nosotros hacemos cosas que a ellos les agraden. Resulta que yo desde muy pequeño empecé a buscar trabajar en mí. Ah, pero trabajar en mí no, trabajar para ganar dinero. Entonces yo, desde los 12, 13 años, empecé vendiendo chance. Entonces aquí hay una empresa que se llama Apostar. Y yo no sé cómo hice en esa época, pero yo con 12 años salí a la calle. Y tenía en ese tiempo eran unas cajitas de madera que uno ponía allá afuera y uno ponía un pendón aquí atrás de uno y donde uno colocaba los numeritos de los resultados de la lotería. Y era un talonario que uno hacía a mano y hacía el chance. Yo era chance, 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 haga el chance, haga el chance, como a los 12 años. Entonces empecé yo por ahí, empecé a recibir pues como dinero, era mi forma de sentir que yo también apoyaba a mi mamá y también de sentir que yo era autosuficiente.
Después de eso vendí Bon Ice. Ustedes no saben si se es Bon Ice. Por ejemplo, aquí en Colombia uno sale hacia la calle con un carrito de Icopor, un vestido azul, Icopor completo, que parecía un pingüino, pero azul. Y salieron a vender Bon Ice, y digamos que le dan a uno 100 Bon Ice por día, y por cada Bon Ice eran 70 pesos que le daban a uno. Entonces, digamos que yo me hacía 7.000 pesos al día. Y yo decía, pues, no, una maravilla para mí. Después de eso, era empacador. Busqué ser empacador en un supermercado. Pues aquí en una cadena de supermercados iba y empacaba, me levantaba todas las mañanas y recibía propinas, hasta tanto. Entonces, como pueden ver, siempre fui, digamos, autosuficiente en ese tema del dinero. Y cuando ya logro, digamos, tener nuevamente un acercamiento con mi papá, fue cuando ya estaba terminando los estudios y yo necesitaba hacer en el grado 11, unas pasantías que llaman. Entonces, esa fue la oportunidad para yo decirle a mi papá que yo quería hacer unas pasantías en la empresa de él. Y ahí empecé, digamos, a unirme con él por medio del trabajo. Entonces, yo lo que hacía eran unos turnos en la funeraria y unos trabajos que, digamos, de administrativos. Y empecé, pues, digamos, a relacionarme con él. Empecé a trabajar los fines de semana, ya trabajar los fines de semana haciendo turnos donde él. Y eso hace que yo tenga un pequeño más acercamiento con él, pero realmente siempre fue, él siempre me trató como un empleado, más no como un hijo, lo que yo sentía, ¿cierto? Pero él empezó a ver que yo tenía, pues, mis capacidades de trabajar, de que era, digamos, serio, de que, ¿sí? Entonces, yo sí, ahí se me ve, digamos, de terminar el colegio. Y seguí pues con ese trabajo más adelante, seguí trabajando con él fines de semana y algunos turnos que él me daba. Y llegaba un momento en que yo me quería como independizar. Yo estudié técnico en sistemas, ingeniería en sistemas y quería sacar mi empresa adelante, pero nunca se me daba. Aquí ya di un salto muy grande, ya digamos, cuando tenía 20, 22 años, digamos que toda mi adolescencia se la pasó así pues en ese trabajo de los fines de semana y generar dinero para mí. Pero cuando llega un punto en que yo quería ser independiente y quise trabajar para mí y hacer mi empresa. ¿Qué estaba queriendo hacer yo? Sacar mi empresa para que mi papá siempre me viera o para que mi mamá siempre me viera, para que ellos supieran que yo era exitoso en la vida. Pero habían varios fracasos, habían varias cosas que pasaban. Por ejemplo, monté un local con un amigo de mantenimiento de computadores y iba, pues, digamos, bien el tema, pero llegó un momento que nos entraron una noche al local y nos robaron. Yo ahí dije, no, esto por aquí no es, ve. Antes iban pasando muchas cosas de saboteo que hacían que yo no progresara internamente, pues en la parte financiera. ¿De qué me di cuenta? Que en mi inconsciente estaba esa parte de yo realmente no querer dinero, aunque yo conscientemente quería salir adelante, mi inconsciente me bloqueaba la parte del dinero. O sea, me decía, tú no puedes tener dinero porque es que el dinero te aleja de la familia. ¿Sí? Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso y supe que lo que tenía eran unas creencias limitantes respecto al dinero. Entonces ahí va, digamos, uno de los tips, es empezar a que tú te observes diariamente cuáles son esos pensamientos que tú tienes respecto al dinero. Es decir, cada que tú piensas en dinero, con qué lo relacionas. ¿Sí? ¿Qué es suficiente, o qué es insuficiente, o que cada vez hay menos dinero, o que el dinero daña a las personas, o que el dinero es para otras personas, pero no es para mí? Entonces hay que empezar todos los días a ser autoobservador y mirar cuáles son esos pensamientos que yo tengo con el dinero. Cuando ya empecé yo a recibir información, digamos, de sabiduría, llegué un momento en que me dijeron, el dinero es energía. Y es una energía, o sea, yo lo que estaba haciendo era tratando de conseguir dinero desde la fuera, desde el trabajo duro, desde querer salir a luchar y trabajar por él. Pero me di cuenta que no, el generador del dinero soy yo. Entonces, por lo tanto, yo soy el activo más preciado. Yo soy la persona que está haciendo que ese dinero llegue hacia mí. El dinero que llega en el exterior es por mí, ¿sí? Entonces, empecé a darme cuenta que era un trabajo interno. Y una de las cosas que me cambió a mí la vida era saber que yo no tenía que luchar por sobrevivir. Porque es que a veces nosotros estamos en modo supervivencia. Supervivencia que significa que tenemos que salir a rebuscar, que tenemos que salir a hacer algo, que tenemos que salir a luchar por algo. Y me di cuenta que yo soy un ser abundante por naturaleza. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se dan cuenta y ustedes abren
tienen observación en la vía. La naturaleza es abundante por todas partes. Si ustedes miran, pues tienen un campo visual hacia la naturaleza, hay miles de árboles, hay miles de plantas, hay miles de animales, de seres vivos, hay millones de personas. Si ustedes cogen, hay una frase muy bonita que es que tú, si tú coges una naranja y la abres, tú sabes cuántas semillas hay dentro de esa naranja, ¿cierto? Pero lo que tú no sabes es cuántas naranjas pueden salir de las semillas que, ahí, que hay ahí, a cuántos árboles quedan frutos dentro de esa naranja. O sea, es una cosa expansiva loquísima. Si tú llegas y siembras aquí árboles de naranjas, va a llegar un tiempo que con una naranja van a haber 10 árboles de naranjas que van a sacar 1000 naranjas en algún momento. O sea, somos naturales, somos por naturaleza abundantes. Nosotros todo lo tenemos ya. ¿Qué es todo? ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? El sol, el aire, ambas cosas gratis, infinitas, no se acaban. Tenemos todos 24 horas al día, las mismas 24 horas al día, todos tenemos las mismas, a todos nos sale el mismo sol, ¿cierto? Tenemos todos los días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo tengo en mi interior? Entonces, si yo soy un ser, ¿por qué yo soy un ser abundante? Porque yo soy hijo del Padre, yo soy hijo de la creación, yo soy hijo de todo lo que ya está, de todo lo que ya hay. Por consiguiente, si yo estoy aquí en este mundo, para mí ya está dado todo para yo vivir plenamente. ¿Por qué? Entonces, si yo soy, ya soy un ser abundante, ¿por qué a veces no tenemos buenos resultados con el dinero? ¿Por qué nos sentimos que no? Porque estamos siempre estamos pensando o siempre estamos viendo todo el exterior. Siempre estamos viendo todo lo que le está pasando a los demás o estamos pegados de todas esas creencias que nos han dicho en el pasado, de que el dinero es simplemente algo indiferente para nosotros o para mí en mi caso, ¿cierto? Porque yo venía también de una familia que era muy escasa, entonces yo crecí con todo eso, pero me voy dando cuenta de que el dinero es nada más y nada menos que una consecuencia de lo que yo soy, de lo que es mi pensamiento y de lo que es mi sentimiento. Por eso, yo soy el activo más importante. Entonces, si yo tengo las 24 horas al día, ¿yo qué estoy haciendo en esas 24 horas? ¿Yo cómo quiero tener un resultado diferente afuera? ¿Cómo quiero tener unos resultados diferentes si yo, digamos, estoy siguiendo, haciendo lo mismo, teniendo la misma información, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo? O sea, necesitamos cambiar ese chip en la mente. Necesitamos saber que no puedo salir a buscar dinero si yo no lo cambio aquí primero. ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es el concepto de abundancia? ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? A veces perdemos mucho tiempo en redes sociales, perdemos mucho tiempo en la televisión, perdemos mucho tiempo viendo series que sin sentido, que no nos dejan nada, ¿cierto? Noticias, viendo las noticias. Yo les invito a que hagamos una especie de higiene mental y empecemos a dejar, si alguien ve noticias, haga un ejercicio de que no vea noticias por un día, porque las noticias siempre van a ser negativas, siempre van a ser de escasez, siempre van a ser cosas que, o sea, tremendamente negativas. Y cuando tú miras, realmente eso le pasa a solamente una pequeña porción de personas y lo que está pasando a tu alrededor es totalmente diferente, pero tú te estás codificando con eso, que estás viendo las noticias en las novelas, en las series, en las redes sociales. Algo, otra cosa muy importante es no compararse con nadie. O sea, si tú no te comparas con, o sea, cuando nosotros nos comparamos, empezamos a ver que el éxito de unas personas, o pensamos a creer que las demás personas tienen éxito, pero realmente no. Realmente, muchas veces gente lo único que tiene es dinero, pero no son felices en el interior, o no tienen paz en el interior, no tienen salud. Aquí esto es lo que tenemos que trabajar es primero nosotros. Primero aprender a ser abundante, reconocernos como hijos de Dios, como hijos de todo lo que ya está creado. O sea, si ustedes son padres, si ustedes tienen un hijo, ustedes no le quisieran dar todo a su hijo, quisiera que su hijo tuviera todo. Claro que sí es cierto. Pero, ¿por qué no? Por lo que decía mi amor ahorita, porque no estamos listos, porque no tenemos la información preparada en nuestra mente, porque no hemos abierto la mente a más posibilidades. ¿Sí? Entonces, al momento de yo reconocerme como un ser divino, sé que soy un ser creador y sé que
todo lo que está saliendo en el exterior de mi vida es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces hay que empezar a cambiar pensamientos, hay que empezar a cambiar las palabras, cómo te tratas, cómo tratas al dinero, ¿cierto? ¿Cómo lo estás tratando? Cuando tú lo tienes, cuando estás pagando algo, ¿tú qué dices cuando estás pagando algo? ¿Tú qué dices cuando pagas el arriendo? ¿O cuando pagas la cuota de un carro? Si tú estás pensando que, ay, madre, ya estoy pagando esto y se me acabó la plata y ya viene el otro mes y hay que pagar lo siguiente, tú dices, gracias Dios, tengo la plata para pagar esto en este momento. Son ejercicios que me han funcionado a mí. Gracias, el próximo mes tú ya me tienes la plata para el próximo mes, vamos a ver cómo va a llegar. Es gracias a Dios, tengo la plata para esto. Gracias a Dios, estoy pagando eso, se me multiplica hacia mí. Gracias, soy un imán del dinero, soy generador del dinero. El dinero vi, tú me lo traes a mí porque soy hijo tuyo, porque tú me lo das todo. Cada vez que tú repites eso, te lo vas creyendo y eso es lo que va emanando hacia el exterior. Es lo que tú te vas creyendo. Si de pronto tú sientes que no has podido, que no eres capaz o que eres insuficiente, que no sé, que eres menos que los demás, es simplemente porque alguien te lo dijo en tu infancia y tú te lo creíste. Tú te creíste muchas cosas que te dijeron cuando estábamos pequeños, lo que estaba diciendo Dani ahorita, lo que viene de generación en generación, realmente son puras creencias que nos siguen diciendo y nos siguen diciendo y nos siguen diciendo y nosotros las recibimos, pero no nos sentamos a cuestionarlas. Les quiero decir que nosotros por naturaleza somos personas felices, somos seres divinos, somos seres saludables, somos seres perfectos y sobre todo somos seres abundantes. Si no estamos siendo abundantes es porque hay una creencia que te lo está impidiendo, que no te lo estamos, que te está mostrando que tienes una creencia que necesitas cambiar, transformar. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta de eso, yo ya sé que puedo disfrutarme la vida, de que yo ya no me levanto todos los días a luchar, a trabajar, a ver dónde hay que conseguir plata, no. ¿Por qué? Porque yo al empezar a cambiar toda esa parte interior, yo ya sé que yo salgo a la vida a servir, que es lo que hablaba Miguel. Pero ¿cómo sirvo? ¿Cómo le sirvo a los demás? Primero, siempre, siempre empieza por mí. Si tú empiezas sirviendo a los demás, estás haciendo una especie de interferencia. Aquí creo que mejor voy a hablar ahorita de eso, de cómo saber por qué se generan las interferencias del dinero. Para que ustedes no tengan interferencias de dinero, siempre piensen en ustedes primero. Que hay que amar a los demás como a nosotros mismos, claro, pero es que no nos sabemos ni siquiera amar a nosotros mismos. Ustedes aprenden a amarse, a aceptarse, a amar esa historia, a integrar esa historia de su pasado, que todo lo que sirve. Todo lo que viene del pasado es por un propósito divino que tienen ustedes. ¿Sí? Todo eso que ha pasado es porque te está fortaleciendo y todo lo que ha pasado en su vida pasó de manera perfecta para que ustedes estén aquí en este momento y aprendamos lo que tenemos que aprender. Entonces, cuando yo me levanto todos los días a saber que yo puedo servir, a saber que yo soy luz para los demás, a saber que yo doy ejemplo a los demás. Yo ya sé que yo estoy siendo valioso para mí y que puedo dar valor a los demás. Cuando yo me siento valioso yo mismo, es ahí cuando empieza a llegar el dinero. No se pregunten cómo, pero el dinero empieza a llegar hacia ustedes. La abundancia ya está, recuerden, todos ya somos abundantes. Ni siquiera una persona que es indigente en la calle se muere de hambre, porque es que eso no pasa. Una persona que está en la calle tiene cómo dormir, tiene agua, tiene alimento. Tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces tenemos una relación con el dinero de miedo. Y hay que cambiar esa relación de miedo al amor. ¿Y el amor es qué? ¿Cómo tratan ustedes a la pareja? Así debemos tratar al dinero. Gracias, dinero, te amo. Gracias, dinero, estás conmigo. Gracias, dinero, quiero que te quedes aquí más conmigo. Gracias, dinero, mejor dicho, soy feliz contigo. Háblenle como si le estuvieran hablando a la pareja. Conquístenlo. Siéntanse en uno con el dinero, porque nosotros podemos hacerlo todo, pero la mente es la que no nos deja, las creencias que nos limitan es la que no nos deja. Por último, bueno, no te compares, ¿cierto? Ya lo había dicho, no te compares porque tú eres único, tu proceso es perfecto, tú estás donde tienes que estar, da lo mejor de ti donde estás en este momento.
en el trabajo en el que estés, si estás en la casa, si estás donde los familiares, donde tú estés, siempre da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti ¿cómo? Con todo el amor, con toda la alegría, con todo el entusiasmo. Si tú sales a dar lo mejor de ti, nunca te va a faltar nada. Jamás. Busca tu éxito. El éxito, no el éxito que nos dan, lo que creemos en el exterior, que es tener casa, carro y beca. Es una programación tremenda. Ah, sí, hay que buscar carro, casa y beca. Es una programación muy tremenda. El éxito es individual, señores. Por ahí yo estaba leyendo un libro que se llama La psicología del dinero. Y había una persona que le hizo un estudio a grandes millonarios en Estados Unidos. Y que habían conseguido todo lo material en la vida. Pero les preguntaban, bueno, ¿qué quisieran ustedes? ¿Qué creen que ustedes que le faltó en la vida antes? Todas esas personas que estaban casi moribundas, cercas a la muerte, que tuvieron todo, absolutamente todo. Ellos decían, hombre, ¿cuánto hubiese querido yo haber tenido un día en la casa? Haber abrazado más a mi pareja, haberle dicho que te amo, haber compartido un día con mi hijo, haber tenido un descanso para un hijo, haber disfrutado con mis padres, decirle que los amo. Porque se dedicaron pues solamente a trabajar y a construir y a hacer. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que hay que buscar un equilibrio. Que te llenes tú primero aquí, en tu interior, para que puedas tener los resultados hacia afuera. Entonces no nos perdamos buscando dinero, porque si tú te pierdes buscando dinero, pues va a llegar un momento que necesitas volver nuevamente a ti para que te construyas desde adentro. Y recuerda, todos somos extremadamente valiosos, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos tan diferentes uno de otro que es un milagro que todos estemos aquí. Todos los procesos, toda la historia que vivimos, los padres que tuvimos, todo es absolutamente perfecto para lo que nosotros estamos haciendo. Así que abrazos en ustedes mismos, mírense en el espejo, díganse te amo, estoy orgulloso de ti, quiero hacerte feliz, o sea, a mí mismo, mirándote al espejo, y sé que eres valioso y sé que lo puedes hacer. Si ustedes parten desde ahí, ustedes van a tener todo el potencial para salir al mundo y hacer lo que quieran. Pero nos perdemos buscando solamente el dinero, el hacer, y nos perdemos en el ser. Nos perdemos de lo que realmente somos. Así que, bueno, esa es como la reflexión y digamos que es lo que yo quise transmitirles un poco. Porque yo siempre me sentí, digamos, desvalorizado, que mis papás no me veían, que sentía que tenía que hacer algo para que me vieran, y ya me di cuenta que no. Me di cuenta que ya a mí me aman como yo soy, que yo no necesito hacer nada para que me vean. ¿Cierto? Entonces ahí les dejo esa tareita. Mi amor, estaba haciendo aquí los Súper. apuntes también porque muy poderoso y quiero engancharme un poco a la parte del final donde dices, siempre quería hacerme notar. Yo creo que eso nos pasa mucho a todos. En un porcentaje muy alto, papá Jaime, en una charla TED, dice que el 90% de las personas desarrollan casi toda su vida buscando cómo resaltar entre los demás. Entonces se pierden en ese mundo del querer ser visible para los demás. Pero esa conversación mental, por ejemplo, con mi amor, o de él, pues, y fue lo que lo hizo encontrar que esa conversación era de él. Pero realmente papá y mamá siempre lo veían con la información que ellos tenían. Entonces él tenía que entrar a comprender ese proceso para inconscientemente también darle su lugar y hoy empezar ese nuevo camino. Así que para mí es súper inspirador y las frases o herramientas que quiero destacar de mi amor. ¿Cómo te conversas con el dinero? Quedemos con esa pregunta ahí para que más tarde hagan el ejercicio. El dinero es energía. ¿Cómo estoy vibrando yo? Sí, lo que él dijo, el dinero es energía. Es cierto, ¿cómo estoy vibrando yo? Y ya sé cuándo me llega más dinero, cuando vibro más alto. La higiene mental, por supuesto que la higiene mental para mí es como una esencia, sobre todo en este mundo donde hay tanta información y queremos todo ya. Entonces hay muchas personas que no están dispuestas a una conversación de 2 horas como esta. ¿Para qué? Para potenciar todos sus dones y talentos.
para mirar qué nos ha funcionado y qué podemos hacer mejor. Yo miro todo el tiempo las personas conectadas y digo, son casi que las mismas, o sea que sí estamos acá con un propósito. No te compares, muy bacano ese proceso. Realmente no compararnos es lo que nos va a impulsar, porque compararnos nos va a generar nosotros sufrimiento y el sufrimiento nos aleja de la paz interior. ¿Qué es la felicidad? Ausencia de sufrimiento. Cuando nosotros no sufrimos, la vida fluye porque estamos siempre felices. No es la manifestación de la alegría es la euforia, lo que yo siempre mantengo como que nadie me apaga nunca. Pero realmente muchas veces en esa vida tan eufórica y tan alegre, no era feliz. ¿Cierto? Que eso es lo que me tiene hoy en este camino. Así que aquí voy con mis herramientas, digamos que son muy sencillas, muy practicables, muy entrenables y por eso quiero compartirles unas imágenes que nos van a apoyar muchísimo en el desarrollo. Bueno, yo acá en esta pantallita los estoy viendo absolutamente a todos, pero la presentación la tengo en la otra, así que voy a estar aquí como intercambiando con las dos. Activando la riqueza. Esta palabra riqueza tiene en nosotros una gran atención, nos eleva esos niveles de qué es lo que tengo que hacer para conectar con la riqueza, porque he visto que la riqueza hace feliz a muchas personas. Yo también quiero riqueza para ser feliz, pero el secreto realmente es ser feliz para atraer la riqueza. Entonces, estas herramientas son para que elijamos nuestra paz interior. Y esa paz interior es la que nos va a volver magnéticos a el dinero, porque nosotros creemos que la riqueza es el dinero, pero la riqueza es todo. Este espacio lleno de sabiduría, con todas estas historias súper hermosas, es riqueza. Entonces, aquí voy. La primera herramienta, servicio incondicional. Pero el servicio incondicional desde el conocimiento de la no interferencia. Para eso es importante simplemente aclarar que el servicio incondicional es la información que recibo y aplico, la verifico y la comparto. ¿Listo? Servicio incondicional. La información que recibo la verifico, si me genera resultados de armonía, la comparto. Eso es servicio incondicional. No es que a mí me llegue dinero, yo Mara tenga problemas de dinero y yo le mande dinero. Eso no es. Mi servicio incondicional está en la información, pero no solo en la información que verifico, también puede ser la información que no he verificado, pero que hace clic conmigo. Oye, mira, yo me estoy entrenando con tal persona. Oye, mira, yo vi este video y me funcionó. Oye, yo para elevar mi energía ya me di cuenta que me gusta esta música. Tal vez te pueda servir. O sea, el servicio incondicional es, estoy ahí con información, pero sobre todo estoy ahí para ti sin esperar un cambio. Por ejemplo, con mi mamá yo tuve una relación complicada, mucho tiempo. Entonces, mi servicio incondicional era amarla a pesar de que ella fuera como fuera, no quererla cambiar, ¿cierto? Pero yo a ella quería decirle cómo podía vivir mejor, porque ella era muy victimista, pues entró en una época muy victimista, de mucha queja, de mucho reclamo, de mucho crítica, juzgamiento. Yo comprendiendo que eso le bajaba la energía, pues por supuesto que ella no tenía la misma vibra que yo, entonces chocábamos, porque no estábamos en resonancia, lo que hablábamos ahora. Pero sí. Yo la amo incondicionalmente, respeto su proceso. Ella necesitaba eso para transformarse y hoy ser una persona completamente diferente. De hecho, trabajamos juntas. Ella trabaja conmigo. Digamos que su talento aporta muchísimo a muchas cosas que yo hoy no puedo hacer y que ella ha desarrollado cada vez mejor y tenemos una hermosa relación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la parte incondicional ahí? Hoy tenemos celebraciones de cumpleaños en mi familia, pero ya no son de sacar la casa por la ventana. Si queremos, lo hacemos, pero ya sabemos que es de compartir. Esa incondicionalidad es, no te condiciono a que hagas esto para hacerme feliz. Si una persona a mí no me celebraba el cumpleaños, para mí eso era totalmente devastador. Me dañaba mi fecha de cumpleaños. Ahora, la verdad, yo no sufro por eso, entonces me la gozo el doble. Eso es incondicionalidad. No condiciono el resultado para que yo pueda disfrutar de lo que está pasando, que hace parte un poquito como de lo que hemos venido hablando. Y es bonito darnos cuenta que aunque nosotros, cada uno preparó su contenido por aparte, pues hoy estamos verificando que estamos en la misma resonancia porque casi que estamos dando herramientas muy similares con procesos de práctica muy chéveres. Entonces ahí está, el amor incondicional. Yo quiero compartirles un videito solamente por esta herramienta para entender un poco mejor el amor incondicional, porque a veces
Nosotros en esa búsqueda de lo que es el amor incondicional, estamos cometiendo algunos errores. ¿Dónde nos damos cuenta del error? Si mi resultado es de insatisfacción. Es que mi pareja está sin trabajo. Yo gano mucho dinero, pero yo le puedo ayudar porque él está sufriendo. No, no, no. Él necesita ese sufrimiento para potenciar sus capacidades. Y yo lo amo incondicionalmente porque yo no amo su dinero, pero amo el proceso que está viviendo para despertar. Entonces, por eso, cuando yo vi que él, mi pareja no tenía una conexión con el dinero, yo dije, pues es lo único que tiene que entrenar. ¿Y eso se entrena con qué? Con lo que él ya tiene, paz interior, pero se tenía que conversar mejor con el dinero. Entonces veo que en sus herramientas, porque no las conocía, lo que hoy iba a compartir era totalmente nuevo para mí como para ustedes, porque ese es también el don que tenemos de dejarnos sorprender, soltar el control. ¿De qué vas a hablar? No sé, pero qué chévere darme cuenta que la primera herramienta fue exactamente esa, cómo me converso con el dinero. Solo con eso, ya la vida te va entregando el resto de datos. Entonces, aquí les voy a compartir un video de lo que es amor incondicional para tratar de comprenderlo un poquito mejor. Ya se los comparto. Porque cambié las carpeticas. Y se me embolataron algunos videos. Listo, acá está. Es muy importante que le pongamos mucho sentido, ¿no? Porque a veces aprendemos a través de los ejemplos, pero cuando estamos distraídos, una sola frase nos puede desconectar del mensaje. Este video dura 1 minuto 30 segundos. Concentrémonos de ese 1 minuto 30 en este video, por favor. Entonces, el amor incondicional no es. Yo la verdad creo que el amor incondicional es si mi pareja me celebra el cumpleaños, si me propone matrimonio en París, si mi hijo entra a la universidad y se gradúa y se vuelve profesional. No, eso no es amor incondicional, eso es amor condicionado. Si yo realmente quiero amar, debo comprender el amor como una vibración y mi vibración se expande en información. Mi amor, levantaste la mano, dime. Sí. Lo que pasa es que cuando yo hablo, o sea, digamos que yo, además, muchos nervios salir a hablar en público, ¿sí? Digamos que eso ha sido un reto para mí. Entonces, es tanto la emoción que me da y los nervios al mismo tiempo que se me olvidó, pues, agradecerle a Daniel y a Miguel, a mi amor, por darme, digamos, este espacio de poder contar la historia. Y gracias a todas las personas que estuvieron ahí muy atentas, escuchando lo que yo tenía para decirles. O sea, muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Ah, mi amor tan bonito, así es. Digamos que a veces nosotros ya comprendimos que hay que decirlo, ¿cierto? Pero pues nosotros ya estamos en un estado de una comunidad donde no hay que decirlo para poder sentirlo y experimentarlo. Bueno, entonces, servicio incondicional. Vamos con otra herramienta, autovaloración. Si nosotros no nos valoramos como seres que podemos absolutamente todo, entonces no vamos a darnos la oportunidad de ir más allá de lo que nuestra mente cree que podemos hacer. Yo quería un carro, ahora tengo una camioneta. Yo quería, pues dentro de los proyectos que les enseñan a todos en la vida, es tener una casa y yo no tengo casa. Entonces me frustro por eso. No. Y el primer apartamento que compré, pues fue un Airbnb y no un apartamento para mí, porque yo pienso que yo quiero vivir en muchas casas. Y el día que compre una casa para mí, va a tener que tener todas las condiciones que se necesita. Toda mi experiencia, o sea, más experiencia de recorrido, porque si entre más aprendo y más practico, más dinero tengo, pues más capacidad de disfrute tengo para más adelante. Entonces prefiero pensar en esas cosas más adelante y no que me quiten la paz en este instante. Entonces, ¿qué hace la vida? Me entrega un Airbnb, un apartamento para arrendar en construcción, pero que además viene con otros dos negocios que yo no me esperaba. Entonces, como yo ya me valoro y digo, bueno, listo, como yo no soy el dinero, yo simplemente hago esta inversión, si es perfecta, todo se da, y si no, la vida me lo devuelve por otro lado, suelto el resultado, me dan la noticia de que el apartamento viene con parqueadero y con bodega, y mi bodega es la más grande. Además, yo tomé esta decisión conociendo señales que iban llegando a mi vida. Miren que son cosas que también había dicho también Daniel. Entonces yo empecé a sentir las señales. Y una de las señales, cuando yo le pregunté a mi maestra Susi, ¿cómo darme cuenta si el camino es el correcto? Pues lo mismo, tu cuerpo es un péndulo
Tú sabes en el fondo si sí o si no. Aquí hay un ejercicio súper poderoso que les quiero dejar. Hay algunos que lo puedan practicar y necesitan verificación más de una vez. ¿Listo? Nos vamos a parar, no en este momento. Van a apuntarlo y seguramente les podemos pasar este pitico de video en el grupo o bueno, a quien lo solicite. Nos vamos a parar, vamos a cerrar los ojos y vamos a poner las manos así de cerca a nuestro corazón, como a nuestro corazón, sí. O en el corazón y en el plexo solar, mejor, ¿cierto? Como para tener la capacidad. Si no me siento muy cómodo, entonces simplemente me abrazo con las dos manitos. Cierro los ojos, pero estoy parada o parado. No importa en el lugar donde esté, cierro los ojos. Y empiezo a decir, ángeles, guías y maestros, ¿cuál es el, mi cuerpo es un péndulo? ¿Cuál es el sí de este péndulo amoroso? Entonces el cuerpo se te va tirando para adelante, o se te va tirando más para un lado, o se te va tirando más para el otro. Tú lo vas a notar, le vas a preguntar varias veces y vas a ver que ese balanceo siempre es hacia el mismo lugar. Puede ser que me balancee hasta la derecha y yo diga como que, ahí será, y te tiras para la izquierda y te devuelves para la derecha, o sea, la misma energía de tu cuerpo te va a llevar. Asimismo, dices, gracias, identifico mi sí, ahora le digo al universo, a mis guías, a mis maestros, a través de la energía superpoderosa que me diga cuál es mi no. Y tu cuerpo inmediatamente se va a lanzar hacia atrás o se va a ir hacia un lado. Van a empezar a identificarlo y lo van a preguntar varias veces y van a decir gracias, agradezco reconocer en este momento cuál es mi no. En ese instante ustedes pueden empezar a decir, esto es real. Y entonces la vida también te va a decir, mira, tú tienes experiencias que tienes que vivir. La vida no te va a decir, no, este negocio no te conviene porque vas a perder dinero. La vida te va a decir, sí, ¿por qué? Ay, pero yo perdí dinero en este negocio. Ah, pero aprendí algo. O sea que la vida te está diciendo, ese es el camino que tenías que recorrer. Pero a veces cuando somos ya, digamos, muy experimentamos la información y la verificamos, experimentados. En el tema del despertar consciente empezamos a ver señales que nos van a cortar camino. Entonces, yo compré ese apartamento, quiero decirles, a ojo cerrado, yo no fui a verlo, no conocí el proyecto, no lo interioricé, no entré a la página web. Me pregunté y dije, sí, y lo compré. Después me di cuenta que había comprado otro apartamento donde me había imaginado completamente diferente. Pero acepté con amor y sabía que tenía una guía que me estaba acompañando en ese proceso. Entonces, ¿qué fue lo más bonito? Que cuando ya fui a ver el apartamento me di cuenta que era más de lo que yo pensaba y esperaba. Porque ya tengo practicidad en confiar en el universo y en saber que no hay nada bueno ni malo, es neutro. Pero yo tengo las capacidades desde mi valoración. Sí, lo vamos a compartir en el grupo. Yo tengo la capacidad en mi valoración. Es más, ahorita hago un video y lo pongo pues en un reel para que lo podamos practicar y practicar hasta que nos volvamos duchos en preguntar. Entonces, cuando yo me valoro, ¿qué pasa? Sube mi vibración, porque nosotros nos dijeron, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y como tenemos cuerpo, creemos que Dios tiene cuerpo. El cuerpo es limitado. Nosotros debemos saber que somos imagen y semejanza del dueño del todo, de Dios, a través de que de la energía. Por eso cuando la energía abandona este cuerpo, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Se pone frío. La energía es lo que lo mantiene calientito, la que ayuda a que nos movamos, a que conectemos con la conciencia para pensar. La conciencia está en el invisible. El campo que llamamos cuántico o lo que no estamos viendo es donde está almacenada la información. Pero ¿cómo dispongo yo mi cuerpo y esta energía para hacer una señal y recibir la información que necesito? El que creó el avión canalizó la información del avión. El que creó el internet canalizó la información del internet. La información de la inteligencia artificial es una copia de nuestro cerebro, pero toda esta información ya existe, nadie se ha inventado nada, esta información es del universo. Estas herramientas que yo les estoy compartiendo, ustedes las pueden compartir mañana, si quieren las diapositivas también se las regalo. Y ustedes pueden compartir esta información con otras personas, ponerla en sus redes sociales. Hagan lo que quieran con ella, pero hagan algo. No porque... Ay, esta información me la enseñó Liliana. No, me la ayudó a recordar Liliana. Aquí hay varias personas que yo estoy viendo porque yo tengo la carita de todos. Y cuando tienen la camarita, entonces hacen como así, como que sí. Eso no es que yo te lo enseñe, eso es que te lo ayudó a recordar. Pero hay que disponernos a recordar. Entonces, si yo soy energía divina, yo hago parte de la información perfecta del universo. Esto que me está pasando no es más grande.
pero no tengo la información. Ahí es donde uno dice, guías, ángeles, maestros, mándenme la información. O simplemente, si no creo en nada, porque también hay personas que son ateas y me encanta porque cuando son ateas, pues al menos no creen en un Dios que juzga, que castiga, que critica, que está esperando mandarle un rayo que lo explote a usted porque usted hizo algo malo, ¿no? Dios es neutro, o sea, Dios dice, tú estás viviendo un proceso necesario para evolucionar tu espíritu, tú lo elegiste, yo lo acepté, por eso respeto tus decisiones, libre albedrío. Entonces, la autovaloración, si yo soy parte de la energía de Dios, porque Dios es todo, cuando yo estoy en una racha negativa, yo no estoy por fuera de la inteligencia divina. Cuando yo estoy en una racha positiva, entonces estoy pegada de la mano de Dios. No, tampoco. Todo el tiempo somos Dios, pero en evolución. Mi hijo no es mi ex hijo cuando no me quiere, pues de chiquito. Ni tampoco es mi hijo o vuelve a ser mi hijo cuando me quiere. No, él es mi hijo y ya. Ese es el acuerdo álmico que él y yo tenemos. Entonces, mi amor hermoso, hablando de mi hijo, pues el día que mi hijo diga, mamá, no te quiero, yo no me ofendo porque yo puedo amarlo a él así él no me da mi amor incondicional, ¿sí ven? Autovaloración. Yo sé que mi hijo puede hacer todo lo que yo he hecho. Yo también odié a mis papás en algún momento. Ya no, qué maravilla. Entonces, respeto su proceso porque mi valoración me permite reconocer que aunque el otro no tenga la información que yo ya tengo, no significa que no la vaya a tener, la va a tener en su momento. Entonces, autovaloración. ¿Cómo trabajo la autovaloración? No es solo reconocerla. Porque nosotros tenemos que grabarnos esa información, así como nos grabamos. Les voy a hacer tres preguntas. Antes de que yo termine la pregunta, ustedes se van a dar cuenta que ya tienen la respuesta. ¿Dónde viven? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo se llaman? Ya respondieron antes de que yo terminara la pregunta. Está grabado en automático. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿ustedes quiénes son? Todos quedan como que, ¿qué? ¿Quién soy yo? No sé. Porque si yo era periodista y yo ya no trabajo en el periodismo, entonces, ¿yo qué vengo siendo? Yo ya gano dinero por trading. Yo soy trader. Yo soy una persona que comparte información de despertar consciente. ¿Era que yo soy Buda, Dios, Jesús, una maestra? No, nosotros somos energía de Dios. Cuando yo me dispongo a explorar mi energía, llegan las soluciones, el libro correcto, la película perfecta, el mensaje correcto. Ahí están las señales de las que vamos a estar pendientes. Entonces, por favor, recordemos esa partecita. Listo. Autovaloración, siempre trabajo mi autovaloración a través de la repetición, soy energía de Dios, Dios está en mí, yo estoy en Dios, tengo la información del universo, solo debo calmar mi corazón, esta información para solucionar esto en amor llega a mí, pero me lo repito todo el día, todo el día, todo el día. Porque si yo no me lo repito todo el día, yo digo, yo soy energía de Dios, pero juepucha, no tengo con qué pagar este arriendo, mire, mi hijo está en el alcohol, no vea esta peleadera con esta persona, no, es que este jefe abusa de mí, mi conversación mental todo el día es en queja. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Es un entrenamiento, hay que ver videos, hay que ver mentores, hay que practicar, hay que poner frases. Por eso yo, aunque ustedes saben que gracias a Dios tengo información y la comparto, sigo aprendiendo. Acá están mis puntos aprendidos y recordados, renovados y fortalecidos hoy con Daniel, con Miguel y con John Mario. Me encanta poderme conectar con la información que ellos tienen y recordarla, repetirla durante el día, la voy a repetir. Empiezo a dar como ese paso, esa creación neuronal, porque mi cerebro es flexible para aprender. Estas dos son las más importantes para que las otras sean más fáciles, ¿cierto? Y es amar lo que haces. En este momento, ama lo que estás haciendo. Ah, pero es que no me gusta. No importa, ámalo. ¿Cómo hago para amarlo? Repitiéndome. Esto que estoy experimentando me está enseñando algo. Si sigo acá es porque tengo algo que aprender. Entonces el universo escucha esa señal desde el corazón, que está diciendo, acepto que estoy acá. Pero acepto que estoy mejor porque esto es temporal. Viene lo mejor para mí. Entonces yo me voy a trabajar en algo que no quiero porque necesito los recursos, pero lo amo porque sé que es temporal. Porque tengo algo que aprender. Ah, soltar el resultado, soltar el control, bajarme los humos, esperar a que me llegue una oportunidad mejor que todavía no se ha creado. No sé. Por ejemplo, con lo del apartamento. El primero que yo creí que había comprado ya estaba construido. El que realmente compré no estaba construido, pero me dio tres negocios más en un año. O sea, el que yo estaba pensando
estará listo en un año y el que yo compré estará listo en dos, pero me da otros dos negocios. Además, que es muchísimo mejor por todo. Entonces, cuando tú amas lo que haces, harás lo que amas, porque la vida te va a llevar donde tú deseas. Ah, yo quiero ser conferencista, yo quiero ser coach, yo quiero entrenar personas. Claro, esta información es para que la verifiques y con tu historia termina contando la idea que les inspira. Acá les voy a tener una verificación. Mi amor, les digo hace un instante, no, es que a mí me da vaina hablar, es que a mí me tiembla la voz. Entonces, cuando yo lo conocí hace 4 años, pues por supuesto que no hubiera hecho esto nunca porque le hubiera dado un infarto. Entonces yo nunca le dije, esto es lo que tú vas a hacer, pero yo siempre lo supe. Yo sabía que él iba a dejar su negocio de 8 a 2 y de 2 a 6. Yo sabía que él iba a conectar con el dinero y que además él venía a cambiar su historia para contarla. Hoy es la primera vez que la cuenta y la contó con miedo y todo, pero nos encantó, nos resumió los puntos más importantes, nos dijo, mire, pasé por todos los mierderos del mundo, me lo gocé, como dijo Miguel, recibí después las señales y ahora conecté con qué, con los resultados que hoy tengo. ¿Cómo es él? Divino, papacito, bello, hermoso, tiene salud perfecta, ¿sí o no? ¿Cómo es el nivel de adaptabilidad? Este hombre fluye, si le toca ir, venir, viajar. Hace 15 días estuvimos en Medellín con Joan Garriga, hace 8 días estuvimos en Cali con un stand-up de Andrés Parra para aprender información también de cómo la comparte él. El fin de semana estuvimos en Armenia, hace 3 meses o 4 estábamos en Argentina, donde él trabajara de 8 a 2 y 2 a 6, pues tenía que irme para todas esas oportunidades solitas, ¿cierto? Bueno, y contar su historia inspira a otras personas para decir, venga, yo también vendí Bonais, venga, yo también. Entonces esto no significa que sea para unos y para otros, no, esto es para todo el mundo. Pero él no les contó algo muy tenaz. Y es que cuando trabajaba con su papá y el papá trabajaba en temas funerarios, él cargaba a los muertos. Donde él me hubiera dicho que era un cargador de muertos, de cuerpos muertos, yo no sería la novia de él hoy. Entonces el universo qué hizo, que él protegiera esa información, no me la contara. Ya cuando estábamos viendo juntos, yo le dije, vea, todas esas, tú qué haces con tu papá. No, pues yo trabajaba en la funeraria, sí, pero ¿qué hacías? No, pues yo hacía cosas varias, ¿cómo qué? Como llevar los muertos. Ay, señor. Y dije, gracias, Dios mío, porque esto me lo contó ya después de estar viviendo juntos y qué pereza un trasteo. Entonces, mire que realmente esa es su historia. Entonces él empieza a fortalecerla, empieza ¿qué? A contarla como hoy lo hizo acá, empiezan varias personas a inspirarse. Él mañana va a poder vivir de eso. ¿Ustedes por qué no? Porque voy a decir algunos nombres acá que veo. Porque Bermans no puede contar su historia y ganar dinero por contarla. ¿Por qué Luz Esperanza no puede contar su historia? Ay, es que yo fui monja toda la vida, me salí porque me rebelé, me cansé y hoy estoy viviendo la experiencia de una manera diferente y ganar dinero por eso. ¿Por qué María Noralba no cuenta su historia y gana dinero? Mire, Noralba, ¿cuántos años tiene? No sé. Si yo tengo 40, Noralba tiene que tener 50, 60. ¡Jue pucha! Eso me gusta. Porque la primera característica es vernos más joven. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vi una señora que tiene no, 90 años, 80 y pico de años, un reel esta mañana que decía, soy youtuber. Empezó a ser youtuber y la señora volvió millonaria a los 90 años. ¿Será que es que si ella tiene 60, cuando tenga 90, no se está ahorrando 30 años de la otra que ya tiene 90 y es influencer? ¿Qué pasa, María Noralba? O sea, la vida nos tiene viendo cuál es la nueva profesión del futuro. La profesión del futuro es contar mis verificaciones. Pero solo los que estamos listos a concentrarnos acá en esta información y a tener resultados, con esa historia vamos a ganar dinero. Pero antes decir que por contar la historia ganábamos dinero, eso era de unos dos o tres, pero no de 100, 200, 300. El universo, en este momento en el planeta Tierra, necesitamos por lo menos un 10% del planeta contando la historia. Somos 8 mil millones de personas. O sea que estamos hablando de cuántas personas, millones, millones, millones. Solo el 5% tiene la información y un 3% está practicándola. Nosotros no podemos ser de ese combo. Por favor, si la vida nos tiene aquí es porque los resultados son para otra cosa. Inspirar, inspirar. Para eso necesitamos recursos, para poder inspirar. Pero los recursos, ¿cómo llegan? Ah, desarrollando habilidades, educando nuestra mente. El trading nos ayuda a controlar las emociones, a controlar nuestros pensamientos, manejamos nuestro propio dinero. Por eso esta charla enganchó por trading, pero viene a trabajarles a ustedes la vida espiritual. Y si se quedan en el grupo de trading, perfecto. Y si no, no, no nos interesa. Nosotros ya somos felices con lo que tenemos. Entonces, el resultado nosotros lo soltamos.
Ama lo que estás haciendo en este momento. Ah, pues que yo estoy lavando trastes. Pues ame eso, mijita, porque usted mañana no sabe si va a tener una fábrica de hacer trastes y con eso usted va a volver millonaria y usted ya sabe cómo se lava. Todo es perfecto en el universo, pero nos conversamos con eso. Conversémonos más con lo positivo que con lo negativo. Ayudar y servir no es lo mismo. Pilas, porque aquí está el bloqueo de Liliana López. A mí me entraban entre 12, 15, 20 millones de pesos mensuales. Se los cuento porque esto es una zona segura. Ese no es mi ideal de sueldo. Para mí era poquito y normal. Cuando yo me di cuenta que lo normal era 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones, me daba una risa. Porque la gente decía, no, yo tengo un muy buen trabajo. Yo decía, ¿cómo así? ¿Cuánto gana un alcalde? No, un alcalde gana como 6 o 7 millones. Y yo, oiga, si yo me gano más que él. No voy a entrar a temas polémicos de del tema político. Pero cada persona está haciendo lo que le corresponde hacer. A mí el universo me daba muchos recursos. Claro, para hacer televisión, para mandar mensajes, para entrenar gente. Pero yo lo utilizaba en que me faltaba amor propio, comprando cariño, pagando el arriendo del otro, pagándole los servicios de teléfono cortado a la amiga, generando empleo y que la gente no trabajara. Pero hice lo mejor que pude con la información que tenía. Hoy lo hago diferente. Hoy inspiro y les digo, mire, estas son las herramientas. Si quiere, formamos equipo. Hoy en día tengo la capacidad de decir, trabajo con mi mamá, con mi hijo, con mi pareja, con mi primo. Y gano más dinero que antes. Pero ¿qué pasaba cuando yo ganaba ese dinero? No lo sabía administrar. ¿Por qué? Porque yo creía que ayudaba a la gente. Entonces, les pagaba las deudas, les decía, por ejemplo, una persona, un camarógrafo en esa época que trabajara para mí, yo le pagaba el día 50 mil y el día valía 15 mil. O sea, cualquier camarógrafo quería trabajar conmigo. Pero además trabajaba solo mediodía. Un periodista se ganaba al mes 800 mil, conmigo se ganaba 500 mil y trabajaba 2 tardes a la semana, o sea, un día a la semana, 4 días al mes. ¿Quién quería trabajar conmigo? Todo el mundo. Pero yo en vez de potenciar sus dones y talentos, lo que hice fue dañarlos, porque el día que yo les decía que trabajaran el día entero, ya no querían. Y entonces, bueno, ahí me faltó algo muy bonito en la correspondencia y es que todos mis amigos se desaparecieron, pero la vida estaba renovando mis amistades. Ahora soy amiga de Papá Jaime, Gonzalo Gallo, Susana Majul, Daniel, Miguel, John Mario, Alma Bolaños, Noralba, Aleja Holguín, Gina Montenegro, Judith, Reed, Melissa, Manuela, Ruby, Mónica, Andrea, Cristian Tirado, hermoso psicólogo, amigo, constelador, Carla Pacheco, Marta Bobadilla, Camila Celis, Nancy Puerta, Lucy Sánchez, Jorge Ernesto, personas que si estamos acá, no es casualidad. Estamos acá en resonancia. Joana Rojas, estamos creando los líderes del futuro, no importa. Mire, ahí leí Lucy Sánchez. Quiero hacer un paréntesis en este momento porque Lucy Sánchez es la mamá de Daniel, es mi tía, pero ella es como mi mamá. Entonces es muy bacano porque, por ejemplo, ella tiene un humor, ella es alegre. Ahí les mostré la historia de mi Instagram, que está totalmente transformada. La foto que nos mostró Daniel, ella hoy es la mitad. Ahorita se las muestro acá también, pues para que lo vean. Y ella, por ejemplo, po mi hermana le dice, tú podrías ser youtuber. Yo siento que ella en algún día va a despertar y va a decir, sí, venga, ya empieza a mirar esta pendejada. Porque es que realmente esto es lo que viene, inspirar a las personas. Desde la paz interior, cada vez tenemos más paz, entonces lo estoy haciendo mejor. Cuando yo interfiero en el proceso del otro, creo que soy bueno. Pero si mis resultados no son de armonía, quiero decirles que estamos interfiriendo en el proceso. Entonces, ¿cómo saber cuándo ayudamos y cuándo servimos? Ya les di como las indicaciones ahorita de lo del servicio. Eso es compartir información que sé y verificada. La verificada es la mejor. ¿Listo? Nos vamos a hacer estas tres preguntas antes de ayudar a alguien, cuando creemos que estamos ayudando, sobre todo económicamente, porque eso nos puede bloquear. Las tres preguntas son las siguientes. Voy a ayudar a esta persona económicamente porque ella no puede generar estos recursos. Ah, se quebró un pie, se le quemó la casa, tiene una enfermedad que le tiene incapacitada por un tiempo. Listo. Entonces, ¿procedo a qué? A prestarle el dinero. Pero la segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿este dinero con que voy a apoyar a esta persona es un dinero que yo tengo o es un dinero que me falta? Ah, yo quiero ayudar a esta persona. La necesita, pero no la tengo. Entonces no te corresponde. Punto, no te corresponde. Ah, pero tú le puedes decir a Daniel que si me la presta, que vea que a él le perdonaron una deuda en el banco, que por favor, que me la preste, que yo le voy a ayudar. No, qué pena, pero no.
porque no la tengo, entonces no me corresponde. Ah, no, sí la tengo. Ah, entonces yo voy a siga que está fluyendo. Y la tercera pregunta, estoy ayudando porque quiero ser la buena, porque me dijeron que yo tenía que ser buena con mi papá y mi mamá, porque me dijeron que yo tenía que ser buena con mi hermano o mi hermana, porque yo tenía que ser buena con mi pareja, porque yo soy la mamá que provee todo a mi hijo. Eso es del ego. Porque si yo realmente amara a alguien en la incondicionalidad y en el servicio, digo, qué pena, tú lo puedes hacer, evalúa tus habilidades y enséñame cómo lo hiciste. Eso es amor. Eso realmente es, aunque estás pasando por un proceso difícil, estoy viendo cómo sales de ahí. No tengo que ser tu salvadora, porque nadie salva a nadie. Si nosotros hoy, 42 personas que estamos acá, en este momento decimos, no vamos a almorzar ni a comer. ¿Por qué? Porque los niños de Somalia están aguantando hambre. Ellos van a dejar de aguantar hambre, entonces no comamos hoy. Pero ellos van a seguir aguantando hambre. Entonces, de aquí para el almuerzo. Ay, Dios mío. Bueno, los que ya almorzaron muy bueno. Vamos con las otras herramientas. Practica la meditación. La meditación es la única forma que nos comunica con la energía del universo para dejar de pensar lo que estamos pensando. Meditar es observar nuestra conversación mental. Listo. ¿Qué estoy pensando? Ay, yo sí pienso, ay, mira, yo siempre estoy pensando en negativo. Ay, no, yo puedo pensar mejor. ¿Qué cambió mi forma de comprender la meditación? Algo muy sencillo, yo siempre me hablo con el universo, yo ya no me hablo conmigo misma porque yo soy tóxica. Yo soy tóxica. Yo soy, ay, no, estoy muy gorda, no, esto no me va a dar, no, esto ya lo está haciendo otra persona, no. Entonces, como yo soy tan tóxica, dejé de hablar conmigo misma y empecé a hablar con el universo. Dios, ¿será que me meto por aquí? Sí, hágale, mija, que eso es suyo. Hágale, elija su paz interior de una. Ay, ¿será que esta pareja tan bello, será que tan bonito y todo no me va a poner cachos? No, mija, a usted no le corresponde. Claro, por ahí me voy. Converso con el universo, o sea, me permito escuchar algo más grande que yo que siempre me está diciendo, mira, tú de este problema vas a salir. Esto no te va a quitar el aliento ni la vida. Esto es porque viene algo mejor. Esta puerta se cerró, se van a abrir tres. Pero si yo me conecto con mi conversación mental en tragedia, como dice Margarita Pasos en Radio Miseria, pues ¿para dónde vamos? Yo necesito conectarme con el universo. ¿Qué hago? Afirmaciones, meditaciones, si no sé meditar, guiadas. Y hay un estado que les invito a practicar, ese estado meditativo. Yo prefiero ser un ser meditativo que un ser meditador. Meditativo es que yo todo el tiempo estoy viendo las cosas desde mi mente, o sea, con el poder de mi pensamiento estoy creando la nueva realidad. Venga, les comparto la diapositiva. Aquí vienen, o sea, las herramientas para la práctica de la meditación, porque no sabemos meditar. Como no sabemos meditar, creemos que no meditamos, pero sí, nosotros meditamos en negativo siempre. ¿Por qué? Porque es algo automático. Vamos a meditar, pero en positivo. Entonces, lo que voy a hacer es observar mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo puedo convertir este pensamiento en algo que me dé más paz? Ah, que voy a conseguir un trabajo de manera que voy a divertirme mucho, a ganar mucho dinero y a trabajar poco. Listo, goce, se cree ese escenario, eso es meditación. Pero cuando vuelva a su realidad, donde no ha pagado la cuota del carro y le van a quitar la casa, usted no se pone triste ni sufre. Usted dice, ya voy hacia lo que pude imaginar, porque si no lo pude imaginar es porque viene. Esa es la capacidad que tiene el espíritu de conectar con la divinidad, el yo superior. Ahí está el secreto. Pero cuando llega el cuerpo humano dice, no sea huevón o no sea huevón, usted no va a poder. Entonces usted le responde, sí, sí voy a poder. Entonces empieza el universo a mostrarte, no, mira, es vendiendo chaquiras, es vendiendo arepas, haga empanadas, cree camisetas con mensajes positivos y la vida dice, ah, exacto, estás buscando hacer algo diferente. Cuando ya lo haces diferente, el universo te pone algo diferente. Yo soy una persona que en este momento económicamente no necesito pues como más, pero sé que puedo hacerme correspondiente con más. Entonces les voy a contar algo súper lindo, porque yo también hago trading, doy conferencias, me llamaron a la universidad a dar unas clases de comunicación, o sea, toda la vida, uy, empieza a mandar, a mandar, a mandar cosas. Pues resulta que yendo para el gimnasio me encontré este palito. Y yo, ay, no, tan lindo este palito. Yo en este palito veo una varita mágica, porque esta varita la compré en Argentina y me parece hermosa, súper poderosa. Pero esta me la regaló Susana Majul y yo le doy poder
Esto no tiene poder, pero yo se lo doy para concentrarme en la capacidad que tengo de mover la energía. O sea, esto no tiene poder. Usted puede dañar, botar y no pasa nada. Pero si yo le doy poder para que me recuerde el potencial que yo soy, me parece súper lindo. Entonces yo dije, ve, mira, y me encontré, no, yo tengo un cristal súper poderoso que yo puedo convertirlo como, ay, no, me voy a escuchar una meditación y voy a hacer mi propia varita. Y después dije, ve, ¿por qué no puedo hacer varitas y venderlas todas en la Cumbre de Inspiradores? Adivinen qué va a haber en la Cumbre de Inspiradores. Un stand de varitas. ¿Cómo sucede eso? Cuando yo veo que todo está unido, yo hasta hace 3 días o 4 no pensaba en ese negocio, pero hoy sí, el universo me dice sí. ¿Por qué? Porque llamé a una cuñada que es muy creativa, la esposa de Dani, y le dije, quiero crear esas varitas. Y me dijo, sí, mira, tú las puedes, la parte de arriba con las que la cubren, esto es no sé qué producto, no sé qué, no sé qué, para que quede más seguro las pinturas y todo. Y ahí mismo ella me dijo, yo estoy en el centro. Ah, me lo compras y listo. Y yo te mando la plata. Sí, lo compró, me lo trajo, de acá lo tengo. Entonces yo puedo fabricar mi propia varita hoy o mañana. O sea, el universo fluyó con esa nueva idea. Sí podemos pensar en eso. ¿Quién es Giselda Blanco? Ahí mándemela para yo inspirarme. Entonces, me voy dando cuenta que cuando yo estoy en paz interior, solo me llegan ideas para ayudar a las personas. Estas varitas son un medio para por reconocer el mago que somos, ¿cierto? Pero entonces eso lo puedo crear yo y puedo inspirar a otras personas para que lo hagan y además también puedan vivir de eso. Dígame si, por ejemplo, no sé, hablemos de alguien que tenga la... Aleja Holguín, está ahí, activa la cámara. Aleja, ¿a ti no te gustaría de pronto aprender a hacer varitas y que puedas hacer algo que tú vendas? Entonces tú dices como que, mira, no me imagino, pero sí me parece chévere, ¿cierto? No me lo había imaginado, pero puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Gira está allá y dice, veo, ese puede ser un buen negocio. Ah, pero si yo lo saco, Lina ya lo sacó. No, la información es del universo, necesitamos 8 mil millones de varitas. ¿Usted cree que yo voy a tener la capacidad en mi vida de hacer eso? No, no tengo. Necesitamos más personas haciendo esto. Entonces, lo que tenemos que buscar es ser inspiradores desde nuestro propio ejemplo y saber que la mente siempre nos va a entregar las herramientas, porque la mente vino a pensar. El pensamiento es el lenguaje del cerebro y la emoción es el lenguaje del cuerpo. Entonces, la emoción me está diciendo que tengo miedo, pero lo hago con miedo. ¿Por qué? Porque ya reconozco que esta emoción me trae una información de lo que puedo hacer. El poder del pensamiento lo manejo yo. ¿Sí ven cuando Daniel decía suelta el control? Ah, vea, aquí pueden unir todo. El poder de la palabra. A mí Gonzalo me dio una herramienta que es súper poderosa y les cuento que desde que yo la practico, mi vida, todo sucede más rápido. Entonces, a mí me enseñaron a hablar con la energía del universo, ¿cierto? Pero resulta que yo aprendí a no pedir a futuro, sino a darlo por hecho, el poder de la palabra. El poder de la palabra no es no decir grosería. El poder de la palabra es saber con qué emoción estoy diciendo, ¡hueputa, esto es mío! Ay, pero es que usted dijo una mala palabra, para usted, para sus creencias. Para mí, yo lo dije con emoción, qué berraquera esto es. Entonces, el poder de la palabra es con la fuerza que sale desde el plexo solar, desde el fondo de mi corazón, del estómago. O sea, busquen desde dónde viene esa voz. Eso que yo estoy diciendo, eso es lo que me está diciendo. Dios, gracias, estoy contigo, estás conmigo. Dios, solucionas esto. Tú tienes más información que yo. Regálame la información para trascender este problema en amor. Este problema no es un problema, es un aprendizaje. Estoy lista porque si atraje este problema, tengo la solución. Si yo me converso así todo el día, mi historia cambia en muy poco tiempo. Les voy a dar otra herramienta. Vivir en el aquí y en el ahora. Ah, lo que pasa es que mi hermano, esto es un ejemplo, ¿no? Mi hermano vive en Manizales y está sufriendo demasiado. Yo desde acá, desde Pereira, no puedo hacer nada. Como ya sé que no interfiero, entonces dejo que él viva su proceso. Pero no me imagino nada. ¿Será que está aguantando hambre? ¿Será que va bien? ¿Será que está mal? ¿Será que se va a pegar un tiro? ¿Será que no? O sea, no me imagino nada porque yo no puedo actuar en otro espacio donde yo no esté presente en cuerpo y en alma. Yo solo puedo ser acá, entonces, ¿qué hago? Le envío luz, conservo mi paz y a esa persona le llega la sabiduría, porque esa persona tiene que aprender lo que tiene que aprender. El aquí y el ahora, ah, en la Cumbre de Inspiradores, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal este año? No, yo vivo aquí y ahora, me disfruto el proceso. ¿Puedo visualizar qué va a pasar? Sí. ¿Me puedo gozar lo que va a pasar a futuro? Sí. Ya saben cuál es el secreto, volver al aquí y a la ahora y no sufrir por lo que imaginé, visualicé o canalicé. Todos tenemos dones de canalización. Listo. Así que esto no es para unos y para otros, no. Y otra súper herramienta para ir uniéndolas todas y terminando es
trabaja con los ángeles. Pero ¿cómo vamos a trabajar con los ángeles? Yo les voy a regalar un libro que se llama Por el cielo a trabajar. Léanlo. Si creen en los ángeles, bien, y si no creen, también. Ustedes dicen, pues yo no creo en ustedes, pero pues a mí me dijeron que ustedes no tienen ego. Venga, yo les digo. Hablen con ellos y digan, gracias ángeles, encuentro en el parqueadero que necesito para parquear rápido. Gracias ángeles, cojo la fila más corta en el supermercado. En esas pendejadas, sí, para que se den cuenta, son señales. O sea, pónganles conversación que ellos están ahí. Utilíceme, vea, yo estoy acá. Ellos están como John Mario cuando era chiquito. Vean, véanme que estoy acá. No, ellos ya están ahí. Necesitamos ponerlos a trabajar. Ellos están desempleados, ¿qué pesar? Y ellos tienen todas las fórmulas matemáticas del universo. ¿Cómo les pagamos a los ángeles? Porque hay que pagarles a los ángeles. Contando cuándo cumplen con lo que nosotros agradecemos. No pidamos, ay, por favor, te pido que me vaya bien en el trading. No, gracias, me va súper bien en el trading. Gracias, soy rentable en el trading desde muy, desde el principio. O sea, gracias, gracias ángeles, esto se soluciona con amor. Gracias ángeles, el dinero llega para la cuota del carro. Gracias ángeles, el dinero llega. Gracias, en presente, en presente, en presente. Y sentir que sí, porque yo digo, gracias ángeles por el dinero de la cuota del carro y por dentro, oigan a esta cómo está de llevada, cómo le va a llegar plata si acaba de comprar un iPhone. Sí, es que no importa. Dios dice, mire, yo le puedo regalar un iPhone, un carro, una casa, pero usted no está preparado. Porque emocionalmente usted dice, ay, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué es lo que me estoy en este momento identificando que me tiene estancado? Voy a empezar a hacer las cosas diferentes. Yo de ustedes volvería a ver esta grabación y sacaría las herramientas que puedo empezar a practicar. Haría un mapa de ruta de lo que realmente yo puedo empezar a trabajar. ¿Para qué? Para reconocer que si estamos acá, no es por casualidad. No es una casualidad, listo. Como no es una casualidad, nosotros estamos acá con un propósito. Y el trading es un propósito que te va a permitir conectar con eso que te está faltando, pero no a través solamente de las operaciones, sino a través de todo lo que comprendemos en trading. Porque en trading nosotros, yo llegué al trading por compartir información como esta a los estudiantes. Mi pareja ya sabía de trading y resonó con la herramienta que tienen Daniel y Miguel, que es, me gustaría mucho que hablaran de ella porque es un tema muy claro. Porque trading hay mucho, pero la herramienta que ellos tienen y nos enseñan y nos la regalan dentro del curso es poderosa. Por eso yo hago trading, porque no me quita más tiempo del que muchas personas sí les quita por estar estudiando cuál es la mejor técnica. La herramienta que ellos tienen es supremamente poderosa y viene dentro del propósito de ellos, que es despertar a la gente conscientemente para que se hagan correspondientes con dinero y conecten con las ganancias. Entonces el trading es una oportunidad valiosa. Además es en muy poco tiempo, se aprende en muy poco tiempo y uno puede practicar mucho el tiempo que sea, corto o largo, sin dinero. Entonces, ¿cómo no va a ser una oportunidad súper valiosa? A mí me encanta darme la oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces, cuando yo vi que le estaba dando rentabilidad a mi pareja y a mi primo y a todos, yo dije, ¿yo por qué no puedo aprender si ellos se conectan 1 o 2 horas al día y facturan pues un montón de dinero? Pues vengo, yo miro a ver, yo también lo puedo hacer. Y una cosa me fue llevando a la otra. Aquí realmente nosotros podemos conectar. No es el trading, soy yo. Si el trading llegó a mí es porque estoy lista seguramente para algo que no sabía que estaba listo. Así que, Dani, chévere que nos muestren entonces el paso a paso para incluirnos en ese maravilloso grupo que viene para marzo. Ah, Lili, claro, claro que sí. Y no, súper tu charla, la información que nos diste fue, mejor dicho, espectacular, espectacular. Muchísima información acá nos llevamos. Y quiero darles pues las gracias a ti, a John Mario y a Miguel por toda la información que acá nos brindaron. Y brindaron obviamente a todas las personas que están acá conectadas. Me parece espectacular todo lo que se ve, además porque literalmente estamos hablando todos, es directamente desde la experiencia y desde herramientas que de verdad sí sirven. Que acá solamente es que cada uno de ustedes tomen acción, tomen con seguridad esta información que damos acá y la practiquen y accionen para poder que ustedes mismos lo verifiquen, ¿sí? Ya para terminar, Lili ya pues que estaba hablando acerca de la herramienta,
Pues igual nosotros, Miguel y yo, montamos, pues Miguel ya tiene montada una academia de trading de hace muchos años, desde hace más de 7 años, y digamos lo que yo estoy como socio de él desde hace ya vamos para 3 años, en donde ya unimos toda esta parte del trading, toda esta parte de generar dinero a través de los mercados financieros. Lo unimos con todo el despertar de conciencia, enfocado, pues digámoslo, a nosotros poder reconciliarnos con la abundancia, ¿sí? ¿Por qué lo quisimos hacer? Porque desde nuestra experiencia, y como ya les conté, pues obviamente, pues el universo a mí me bendijo, digámoslo, con toda esta información, con toda esta parte del trading y adicional que me puso a las personas correctas, a Liliana, a Gonzalo Gallo, a papá Jaime, a Cristian, a John Mario, que John Mario también me aporta muchísimo, y muchas otras personas que han entrado a mi vida. Y digo yo, gracias al trading, porque si no fuera por el trading que me hizo enfrentar, hizo que me enfrentara a mí mismo, pues no hubiera buscado las herramientas suficientes para poder también evolucionar en la parte espiritual. Sí. Entonces, ya para terminar, yo sí quiero mostrarles la oportunidad que tenemos nosotros en la parte del trading, ¿sí? Con la herramienta de Market Profile, que es la que dice Liliana, que es la herramientita que ustedes ven acá atrás, esos, inclusive acá se los muestro. Denme un segundito, acá les comparto pantalla. Denme un segundo. Mientras usted pone la pantalla, cuando vi esa pantalla ahí que hablaba de dólares, me acordé que esta semana hicimos el pago de un entrenamiento de una mentoría de 1.500 euros y pagué 3.000 euros, se me fue doble. Me relajé y el dinero ya me lo regresaron, pero ahí les quería contar para que sepa que en Exacto. vida no es que no nos pasen cosas, es que hago con esto que me está pasando, conservar la calma porque no me corresponde nada negativo. Y bueno, el dinero ya fue retornado a mí. Ahí, y aparte, les digo, sigo en mentorías, también me entreno. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Quedemos como familia y entrenémonos. Este curso de trading, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en los últimos meses. Gracias, Lili. Y bueno, lo que yo les comentaba es acerca de trading. En sí, ¿qué es el trading para todos los que están acá? De manera general, el trading es poder nosotros comercializar con activos, es decir, con dólar, con la libra, con el yen, con el euro, con el peso colombiano, etcétera, todas esas monedas. También con el oro, con la plata, con el petróleo, con acciones, ¿sí? Es comprar y vender, sencillamente es eso. ¿Cómo ganamos nosotros? Lo mismo que pasa con cualquier comercio. Es comprar lo más barato posible, ¿cierto? Es empezar a comprar y vender, ¿sí? Y por medio de ese comprar y vender es generar dinero. No los quiero como enredar mucho y no hacerlo muy general para que ya obviamente los que resuenen con esto y quieran hacer el curso, pues obviamente van a tener toda esta parte mucho más explicadita. Pero sencillamente es comprar y vender, y por medio de ese comprar y vender a través de estos gráficos, que es lo que nosotros enseñamos completamente desde cero, sin necesidad de saber de sistemas, sin necesidad de saber de economía, sin necesidad de saber de finanzas. Por medio de esto es que nosotros le enseñamos a la gente a generar dinero, por medio de estos, como estas montañitas que ustedes ven acá azules. Esto es lo que nosotros enseñamos. Y a través de esto es que nosotros generamos dinero. Es así de simple. Ahora, no es solamente empezar a mirar cómo hacemos dinero a través de esta herramienta, sino que al mismo tiempo y por medio de Cristian, que es nuestro psicólogo, también seguimos trabajando esa parte emocional, esa parte espiritual para podernos reconciliar con la abundancia. Porque no nos ganamos nada, que ustedes sepan manejar lo que les acabo de mostrar. Pero si no están reconciliados con la abundancia, pues esto no les va a servir, ¿sí? Como hay una persona que tiene una panadería y le va súper bien porque está reconciliada con la abundancia y genera millones de pesos, millones de dólares ahí, ¿cierto? Pero habrá otra que monta exactamente la misma panadería al ladito y no le da nada, porque no está reconciliado con la abundancia, ¿sí?
Entonces acá no es solamente del saber, sino también del reconciliarnos. Por eso nosotros lo que hicimos fue trabajar tanto esa parte técnica, esa parte de acción, esa parte de hacer, como también esa parte espiritual que debemos tener. Y al momento de juntarlos, es, por ejemplo, como a mí me generó resultados. ¿Sí? Ahora, obviamente, el que quiera más información, pues me escriben, ahí ya todos creo que tienen mi número dentro del grupo o tienen mis redes sociales y me pueden escribir, pero acá quiero compartirles cortico, esto sí me demoró menos de 5 minutos, para que ustedes vean cuál es la oportunidad también que les queremos mostrar. ¿Listo? Les voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, la oportunidad que nosotros queremos ofrecerles a todos ustedes, ¿cierto? Es estar dentro del social trading. ¿Qué es esta parte del social trading? Como ya les comenté, ¿cierto? La idea de nosotros que tuvimos no es solamente crear impacto, ¿cierto? En las personas, sino que nos dimos cuenta que acá también impactamos familias, porque acá hay personas que hablando monetariamente, pues obviamente se le, digamos lo que yo como hijo, en este momento pude remodelar muchas partes de la casa, en este momento pude comprar una nevera nueva, bueno, muchas cosas que a la final, pues no solamente me afecta a mí, sino que afecta a toda mi familia, a mi mamá, etcétera. Adicional a eso, por ejemplo, acá tenemos personas que estaban peleados, un ejemplo, un alumno que estaba peleado con el papá, y al final, al momento de coger y empezar a interiorizar todo eso, fue donde él empezó a hablar con él y en este momento le fluyó el dinero y adicional a eso, pues tiene una muy buena relación ya con el papá. ¿Listo? Y eso lo hicimos nosotros, solamente, no nosotros diciéndole como vaya y hable, no, es recordándole a la persona qué es lo que debía hacer para poder que obviamente fluya mucho mejor. Eso es parte de lo que hacemos. Por eso, adicional de capacitar desde cero, como dije previamente, para hacer trading de forma profesional, ¿sí? No va a ser un trading donde ustedes va, que va a manejar eso desde el celular de cualquier lado, no. Acá necesitan computador, internet, pare de contar. Sino que también generamos un lugar acorde para un despertar consciente, tanto de nuestra riqueza como espiritualidad. ¿Listo? Obviamente, experiencia. Pues Miguel ya tiene más de 12 años de experiencia haciendo trading, 7 años manejando la herramienta Market Profile, que es lo que nosotros le vamos a enseñar a ustedes y que es una herramienta interbancaria que no todo el mundo sabe cómo utilizarla. Es una herramienta que es interbancaria y por ende muy pocas personas lo saben. Entonces es una información muy privilegiada. Sino que yo también tengo ya 3 años de experiencia dentro de lo que he perdido, dentro de lo que he ganado. Cuando perdía tenía la misma información de ahora, solamente que trabajé en mí y empezó a fluir el dinero, ¿sí? Y todo eso es lo que nosotros queremos enseñar y ese es nuestro objetivo. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué es lo que van a obtener ustedes? Pues obviamente la parte de sesiones educativas, generar comunidad, porque acá todos quedan en una misma comunidad donde no solamente vamos a hablar de listo, vamos a hacer entradas, vamos a ganar dinero, vamos a facturar, vamos a hacer plata, sino que también empezamos a compartir muchas experiencias, mucha información que nos van a servir en esta parte también espiritual. Ya hablamos de finanzas personales, es decir, no crean que la experiencia que yo tuve al momento de caer en ese fraude y, digamos, lo devolverle al universo mucho dinero, más de 100 millones de pesos. Pues eso fue de gratis, ¿cierto? De ahí yo cogí, hice cursos, estudié, pasé por información, etcétera, adicional de la información que tiene Miguel, que tiene otros expertos, y acá también enseñamos la parte de finanzas personales desde la experiencia y desde el conocimiento que, por ejemplo, yo antes no tenía y ahorita sé que es súper importante. Sesiones mensuales de psicotrading, nosotros tenemos cuatro, seis sesiones en total, en donde obviamente ustedes van a tener ahí un despertar consciente más profundo y que si cada persona quiere inclusive profundizar más, existe pues la opción tanto con el psicólogo, con Liliana, bueno, y otras personas ahí que en el momento en que lo quieran hacer, inclusive ellos están dispuestos, obviamente dentro de sus sesiones personalizadas y eso, pero que damos, digámoslo, como ya ese camino a seguir.
Socialización de entradas de la, con la comunidad, o sea, cuando terminan no es solamente como miren a ver qué hacen, sino que van a estar al lado mío y al lado de Miguel, haciendo las entradas, mirando dónde es bueno, dónde no tan bueno, qué debemos tener en cuenta y siempre va a haber un acompañamiento. Va a haber challenge de trading, que digámoslo es premiaciones que se dan al momento de realizar ciertas cosas. Con el certificado del curso, obviamente cuando se termina todo el curso se da un certificado de cuántas horas estuvo pues en el curso, enseñamos la parte de meditación y acceso al grupo élite de la comunidad al finalizar pues todo el curso. El equipo, Miguel, ya lo conocen, estuvieron ya hablando con él, Cristian Tirado, que fue nuestro psicólogo que habló en el primer, en la primera masterclass, si no lo han visto dentro del grupo, ahí ya pusimos también la clase, la primera clase con Cristian, la segunda con Miguel y yo. Y esta tercera que también la vamos a montar por ahí, ¿listo? Y yo, pues que también soy el cofundador de la parte del social trading y empezamos con toda esta parte. Ya con respecto a esta oportunidad, con respecto a esta oportunidad, ¿qué deben tener en cuenta? Lo más importante es que, uno, que la duración de todo el curso son 3 meses. Dentro de esos 3 meses se va a tener 2 clases a la semana, lunes y miércoles de 7 a 9 hora Colombia. ¿Por qué digo hora Colombia? Porque nosotros acá tenemos gente de Colombia, de España, de Australia, de Estados Unidos. Por ejemplo, los de España, ellos a veces lo ven en diferido, ¿cierto? Lo ven en la grabación que quedó de la clase en vivo. O cogen y se trasnochan un poquito, pero ven la clase, igual solamente son 2 veces a la semana, pero para generar un futuro espectacular, ¿cierto? Adicional, las sesiones son híbridas, es decir, los lunes va a ser virtual por Zoom en vivo, ¿cierto? Una clase normal donde ustedes preguntan, donde va a tener todo el acompañamiento, y los miércoles es híbrido, es decir, es tanto presencial para los que están en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira, y los que están virtual, pues también va a ser virtual ahí mismo a través de Zoom, ¿listo? Todas las clases quedan grabadas, por eso las personas a veces de España, eso que no se pueden conectar en directo en ese momento, o están muy cansados, etcétera, luego lo pueden ver, o si tienen dudas lo pueden volver a ver, si quieren repasar lo pueden volver a ver, bueno, las grabaciones van a quedar ahí. Normalmente, lo que cuesta que alguien te enseñe esta herramienta en específico del trading que se llama Market Profile, esta herramienta en específico, normalmente, y no me crean a mí, verifiquen, busquen por internet, ustedes van a ver que los que enseñan esta herramienta solamente están en Estados Unidos y en España, por ejemplo, acá en Colombia no hay, y ellos cobran solamente por la parte técnica 2.500 euros. Acá puse dos, pues son euros. 2.500 euros, ¿sí? Y verifíquenlo, ¿sí? Nosotros qué vamos a entregar las sesiones educativas para que ustedes aprendan a hacer trading solos. ¿Sí? Para que además del acompañamiento de nosotros no dependan de nosotros. La parte de finanzas personales, la parte de psicotrading, la parte del challenge, la parte de las charlas de evolución consciente, por ejemplo, con Liliana, que es una de las personas que nos colabora y nos ayuda y eso, mejor dicho, nos parece espectacular porque esa es la idea de este social trading. Y por todo esto no cobramos $2.500. Nosotros cobramos 3.300.000, que son $805. Porque, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto, y siempre vuelvo y lo reitero, no, obviamente, como todo, es un negocio, pero no vamos enfocados en solamente hacer dinero y pare de contar, porque para eso nosotros hacemos trading. Miguel, yo, Mario, Liliana, yo hacemos trading y con el trading hacemos plata y listo. Pero la idea es devolverle al universo parte de lo que nos ha dado, y es ese conocimiento, ser, digámoslo como el trading, una excusa para poder enseñar toda la parte del despertar consciente. ¿Listo? Pero en ese proceso, pues no está mal hacer dinero. ¿Listo? Entonces, hasta el 19 de marzo había una promoción en donde quedaba en $727, 2.980.000. ¿Sí? Y esto es lo que, pues inclusive, habíamos hablado con Miguel y todo que íbamos a mantener obviamente este descuento. Pero, pues no sé,
Antes de iniciar la sesión de Zoom, nosotros ya estábamos, pues obviamente decididos a que era 2.980.000, que íbamos a extender inclusive, pues digámoslo como esa parte, hasta el 19 de febrero, la vamos a mantener en 2.980.000. Pero, la verdad, nosotros queremos que hayan muchas más personas que puedan estar dentro de la parte de trading, que puedan empezar a explorar todo este mundo, que empiezan a generar dinero, que empiecen a suplir todas sus necesidades, así como yo lo hice, que puedan salir de deuda, así como yo lo hice, que tengan una herramienta más para poder cumplir esos sueños. Y por eso, nosotros hemos decidido de que lo vamos a dejar en 2.676.000 pesos, ¿sí? Es decir, les vamos a dar un descuento del 19%, ya no del 10, sino del 19. Y este descuento va a estar hasta el día que empecemos clases. ¿Listo? Para que lo tenga súper presente. Ese es un regalo adicional que quisimos dar Miguel y yo. Ah, Vean que bueno, pero ahí la. también es importante, pues perdón que me meta, obviamente como el grupo es pequeño, porque es muy personalizado, hay muchas experiencias que compartimos, pues son cupos limitados, ¿cierto? Pero si les da los 30 que están aquí por entrar, pues obviamente no van a poder entrar todos, porque ya hay un grupo. Entonces Sí, es total, hasta total. a ajustar esos cupos, porque pues, la idea es hacerlo también muy, ¿tienes dudas? Ven, entonces es así, así, o sea, es muy también como muy personalizado. Total, y es muy importante esa parte, muy importante porque si son solamente 30 cupos. Si, por ejemplo, cogieron, se inscribieron y hay otra persona en el número 31, ya no se puede, ya tocaría hasta el próximo curso, no sé exactamente cuándo lo saquemos, porque la idea es dar información, pero con Dani, el calidad. próximo es por a mitad de año, es decir, Más o menos. ahorita deben aprovechar la temporada 6 porque pronto no se viene otra temporada. Estamos en temporada 5 y en temporada 6 y ya nos vamos a mitad de año. Ya ahorita no hay otro panorama. Hay que aprovecharlo, Y otro aprovechar. tema importante es que en este entrenamiento están regalando la herramienta, ¿cierto? Que los que ya la tenemos, la vamos a tener siempre, pero no se sabe si a partir del próximo o el siguiente entrenamiento, pues la herramienta se va a cobrar por independiente y pues tendrá que pagar una anualidad por ese proceso. Entonces, solo los que estamos al principio, ¿por qué? Pues porque estamos conformando esta familia, porque ya hay cinco grupos que dan verificación de los resultados. Bueno, aquí estamos para servir y porque sabemos que las personas que reciben esa información es porque están listas para encontrar nuevos caminos, ¿cierto? Tampoco pues somos bobitos de quemar pólvora en gallinazo, sabemos que estamos listos para llegar a las personas que están listas también para desarrollar otras habilidades. Hay un tema, y es que no, acuérdense de algo, de todo lo que les dijimos hoy en casi 3 horas de, no, casi no, 3 horas, hay algo que ninguno de los cuatro dijimos y se los voy a decir de una vez, algo que nosotros eliminamos de nuestro vocabulario fue procrastinar. Eso a nosotros, eso para nosotros ya no existe, pero nosotros sí lo hacíamos. ¿Y qué es Se le esa olvidó palabra? tanto que ya casi ni era capaz de pronunciarlo. Nosotros lo aplazamos mucho y lo aplazamos y lo aplazamos. Y ahorita yo leía y bueno, todo el tema vuelve a lo mismo. Si ustedes vienen solicitando al universo otras herramientas y otras generaciones de ingreso, ojo que hace rato, yo sé que hay personas que hace rato ven todos estos live y aún no han tomado decisión de entrar al curso. Cuando de pronto ya vayan a entrar al curso, ya no haya curso. No procrastinen. Así es. Bueno, Está. ahí les queda toda la información. Muchas gracias por darse la oportunidad de tener Dale, que información cuando sobre comienza mí. el curso. Ah, bueno, el curso comienza el 20 de marzo. ¿Listo? Miércoles 20, 7 de la noche. Miércoles 20 de marzo, de 7 a 9 de la noche, vamos a iniciar. Las personas ustedes que quieran iniciar me contactan a mí. Ahí tienen el número mío Mire, abajo. contacten a Dani. Si ustedes resuenan con esta información, expónganlo en privado si hay algún inconveniente. Dani sabe que nosotros somos muy aptos a encontrar alguna solución si es el factor pago.
Sí, eso lo enti y eso no es nuevo. Nosotros internamente llegamos a algunos acuerdos. Lo más importante para mí, como mentor de la parte técnica de trading, es que la persona me muestre ganas. ¿Sí? Que quiera cambiar Y su también, chip. Miguel, que sea correspondiente, que era lo que yo les Sí, contaba con claro, mi pareja. O sea, yo sí, empiezo a analizar total. muchas situaciones de él y digo, ah, es una persona correspondiente ya con dinero. Y el tema de dinero, por Exacto. ejemplo, cuando me faltaba a mí, era porque yo me la pasaba manteniendo exparejas y personas que no debía ser, ¿cierto? Entonces, no fue la misma historia de él. Él no tenía buena conversación con el dinero. Yo ya sabía que él iba a conectar con toda su abundancia. Entonces, es más o menos eso, darnos cuenta que nosotros sabemos analizar quién está en un proceso ya de me estoy bloqueando. De esa persona, si es verdad, si no, si está lista, si no, o si definitivamente sigue entrándose en dinero, pues por supuesto que también son cosas que sabemos que van. Exacto. Total, total, Entonces, total. escríbale a Dani, Dani ya tiene Eso sí todo. me recordó, eso sí me recordó una persona que tuvimos la semana pasada y quería entrar al curso, pero iba a entrar con ciertas circunstancias, porque obviamente cada persona me habla de sus circunstancias. Y ella se sorprendió al momento en que le dije, no es el momento tuyo para hacer trading, no vas a desperdiciar el dinero. Esa pelada se ve como, venga, ¿qué pasó? Pero es eso, es que la idea de nosotros no es coger y facturar con ustedes y miren a ver qué hacen, no, la Y lo idea otro, es hacerlo como pregunten consciente. por bobadas que le parezcan, esto lo puedo aprender yo, esto sirve en este computador, si no tengo internet, pregunten todo. Y Bueno, pero amado, Lili, yo creo que ya pregunten, llevamos buen pero rato. pregunten y también acepten la respuesta, porque preguntan, le llega la señal y rechazan la señal. O les llega la respuesta y rechazan la respuesta. Entonces, porque eso es muy dado también. Entonces, acepten la respuesta. Miren, por último, para cerrar de verdad, ese ejercicio que hizo Liliana de ponerlo acá, ¿sí? A mí me encanta cuando ella hizo esto porque obviamente está llamando a su punto céntrico aquí, que para mí es la intuición, y es más, siempre yo muestro mi piedrita que siempre la tengo allí. Es fascinante, pregunten y sientan desde allí. Allí está la respuesta. La intuición les da la respuesta a lo que ustedes pregunten. Bueno, cualquier otra información, escríbale a Dani, de verdad. Lo más importante sea todo esas ganas de querer aprender con nosotros, de querer no solo el mundo del trading, sino que quieran también sanar a través de nuestro equipo de trabajo en cabeza de Cristian esa parte emocional. Con muchísimo gusto, escríbale a Dani. Nos vemos el miércoles con todos los que quieran empezar esta temporada 6, esta aventura. Lili, muchísimas gracias. John, muchas gracias. Dani, muchas gracias. Seguimos todo el tiempo siendo maestros el uno al otro y seguimos siendo canalizadores para otras personas. Entonces, de verdad que muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado ya, bueno, 3 horas. Muchas gracias y nos veremos en el curso el miércoles. Y escríbele a Dani, allá tratamos cada uno de sus casos. Ahí Chao, estaré yo chao. también en el curso, ahí estaré también acompañándolos. Vamos a hacer Así una es, familia bien claro que bonita y sí. vamos a generar unos resultados inspiradores. Besitos, chao, los amo, gracias por todo. Están en mi Chao a corazón. Y quienes todos, no que estén muy entran, bien. también sigan ahí conectados a los contenidos. Los amamos También, mucho. chao. Gracias.